Pues empezamos temporada aquí en Las Noches de Ana y hoy en Michester sentado conmigo Juan Morandeira. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Bueno, voy a reconocer que me hace muchísima ilusión porque llevo desde la temporada pasada intentando que venga a sentarse en el Chester y porque además yo creo que esta temporada lo veremos mucho más y este es mi reto personal para este último trimestre del año, conseguir que Juan Morandeira venga mucho por aquí Bueno, esta temporada. Yo creo que lo tienes conseguido ya, pero bueno, seguiremos negociando. Bueno, pues Juan Morandeira, interiorista y empresario, es uno de los grandes, grandes premiados en estos premios elegantes que hemos celebrado hace unos meses, nuestra última edición, porque vamos, si hay alguien que triunfó ahí de lleno, fuiste tú, ¿no? Bueno, quejar, yo no me puedo quejar, obviamente. Se llevó su zapato, sí, ya está. Lo tengo en casa. Zapato que lo acredita como elegante del año. Y luego se llevó uno de los que más quiere el público, que es ese fantástica diamante, el premio diamante. Diamante, que también hace como mucha ilusión. Sí, hace mucha gracia cuando digo, no, es que gané el elegante y el diamante elegante, ¿no? Es como, perdona, la gente me dice, ¿qué es el diamante elegante? ¿No? Es como, un diamante es como lo más importante. Muy bien. Hombre, yo creo que todos los premios al final hacen mucha ilusión, me lo diréis vosotros que sois los que estáis ahí nominados, pero sí que es verdad que hay algunos que por alguna razón, no sé cuál, tienen así como ese punto de plus de me encanta que me den este, que siempre pasa con el de la sonrisa y con el premio diamante, ¿no? Que es un poco, bueno, esas personas que quieren premiar las firmas pues porque consideran que tienen todas las características de los diamantes, ¿no? De lo valiosos que son. Así que, ya ves, ¿cuánto hace que no te decían eso de Juan, tú vales mucho? Oh, pues ya hace algún tiempo, ¿eh? La verdad que sí, que ya hace algún tiempo. Y gusta oírlo de vez en cuando, la verdad que sí. Bueno, pues con Juan vamos a hacer un pequeño repaso de su biografía, hablando mucho de moda, porque además siempre has estado muy ligado a la moda de una forma o de otra, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, la verdad que tanto por trabajo como por opción personal, la verdad para mí la moda en mi vida ha estado siempre presente en todas las etapas de qué pasa. A mí me gustaría casi empezar por los elegantes, pero me voy a contener y voy a decir, ¿cómo era Juan de niño? ¿Cómo vestía ese niño que jugaba en Compostela? Sí, 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 compostelano de toda la vida, por supuesto. Pues yo creo que era un niño, bueno, vestido por su madre, obviamente, cuando eres niño, ¿no? Y bueno, mi madre, la verdad es que yo creo que este tema lo heredé un poco, quiero decir, mi madre y mi padre, la verdad es que eran... bueno, elegantísimos, tenían esa cosa especial, ¿no? Los amigos de mis padres me contaban que cuando ellos empezaron a salir juntos y demás, por Santiago, los esperaban a veces para verlos, ¿no? Mi madre era súper alta, que en aquel momento ya tenía complejo de alta, porque su hermana era bajita y era la guapa y ella por alta era la fea, en teoría, ¿no? Mi padre era súper alto también y tenían esa cosita especial, ¿no? Entonces yo creo que de ahí lo mamé. Y yo creo que me vestían un poco conforme ellos, ¿no? Pues con ese punto un poco de pijito y de niño un poco bien y de esa historia. ¿Y cómo ha sido tu evolución, por decirlo de alguna forma? Porque luego, bueno, has estado trabajando en, ya como interiorista, ya más dedicado... que es una historia como muy creativa, ¿no? ¿Cómo eras vistiendo así? ¿Cómo te recuerdas así yendo, por ejemplo, a tu primera entrevista de trabajo? Pues mira, ahí hubo varias fases, ¿no? Tuve mi fase joven, donde ya te quieres vestir tú. Bueno, tu fase joven, dice. Joven, súper joven, jovencísimo. Adolescentísimo. Exactamente, ¿no? Donde te peleas ya con tu madre porque te quiere vestir de una forma y tú quieres de otra, ¿no? Y yo ya, pues quería ser moderno, quería ser muy actual, me encantaba ser un poco distinto incluso que los demás, ¿no? Entonces esa fase donde te peleas con tu madre hasta que tu madre te dice, mira, ya está bien, o sea, cómprate lo que te quieras porque lo que te compro yo no lo usas, ¿no? Y ahí yo siempre tuve, como me gustaba especialmente la moda, me gustaba hallar cosas especiales y un poquito excéntricas incluso, ¿no? O sea, eras más de destacar que de ir así un poco como uniformado. Sí, o sea, sí. Todo el mundo lleva la sudadera a marras, pues no. Sí, yo intentaba tener ese punto de voy a ser diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando todo el mundo llevaba marras, yo no llevaba marras. Cuando todo el mundo llevaba náuticos, yo no llevaba náuticos, claro. ¿No? Pues me gustaba, pues por lo que sea, me parecía distinto, me parecía más creativo, me parecía no seguir la norma general, ¿no? Entonces, bueno, pues iba un poco en ese punto, a tu madre le gustaba que llevaras náuticos, pero tú no querías llevar náuticos porque, bueno, veías las cosas
de otra forma, ¿no? Bueno, va pasando el tiempo y ves que eso te gusta y sigues incluso a veces exagerándolo un poco más. Luego ya si por encima empiezas a trabajar en moda, pues entonces eso es el paraíso, porque cuanto más actual, más aportes y más puedas añadir, pues más se valora y es mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a trabajar en moda, además en los departamentos de comunicación, imagen, entonces, bueno, cuanto más pudieras aportar era mucho mejor. Entonces ahí ya el desfase es absoluto, ¿no? Entonces cada día es ¿qué me pongo hoy? Porque vas a trabajar, pero es que te van a analizar incluso cómo llegas a trabajar, ¿no? Y, y vas a estar con mucha gente, vas a estar con gente de la moda y es como un poco la presentación, ¿no? Tu tipo de trabajo también un poco como te presentas tú. Entonces, bueno, ahí ya es el culmen de tengo que ir absolutamente a la moda. Bueno, y además yo creo que nosotros también tenemos en ese sentido la gran suerte de que hemos vivido quizá en una etapa ya más de, bueno, no sé si de adolescencia, juventud, tal, lo que era la época de los 80, que era ese Galicia está de moda, con esos maravillosos diseñadores, porque por favor. Yo creo que ahora, fíjate, hay mucha industria textil, ahora siempre parece que todo se reduce a Inditex, que es un gran imperio y una empresa maravillosa. Pero aquí ha habido detrás muchísimos diseñadores como Gene Cavaleiro. Bueno, mi primer pantalón realmente maravilloso fue de Gene Cavaleiro, me acuerdo perfectamente. Fui a Vigo a propósito a comprarlo y era una cosa pero tremendísima, con unos pliegues enormes aquí, que aquello era maravilloso. Y luego me acuerdo de mis mega gabardinas, guardapolvos de verdad, de los de hasta el suelo, con unas sombreras fabulosas de Unicen y de estas marcas gallegas que en su momento, o sea, es que yo miro para atrás y veo lo que hacían y realmente ahora no hacemos nada, o sea, eso sí que rompían, sí que hacían algo distinto y sí que hacían un aporte. Ahora, bueno, tenemos moda muy asequible, muy para todos, pero está tan democratizada que está muy bien eso, ¿no? Pero, y también tan globalizada. Y tan globalizada. Que ha perdido un poco esa seña, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero bueno, que dentro de todo, pues, pues yo estaba en ese punto de aportar algo distinto, de buscar nuevas combinaciones, nuevas formas, y para mí era un reto todas las mañanas. Oye, y antes de que me cuentes ese salto que das a Coruña, yo quiero que te quedes en Cantigas y Agarimos, que es mi último descubrimiento de Juan. Sí. Pues una super etapa de mi vida, la verdad. Pasé muchos años en Cantigas y Agarimos. Pues empecé un poco por tontería. Si te digo cómo empecé, te dan la risa. O sea, yo de pequeño tuve una niñera, a esa persona le gustaba mucho el folclore, y de repente, con 15 años, no sé, apareció en mi vida otra vez esa persona y me metió en ese tema. Bueno, fue una cosa, y de repente aparecí en Cantigas y Agarimos bailando. Es que bailando en Cantigas y Agarimos. No me preguntes más. Porque muy moderno, sí, pero bailando de vestido con el traje regional. Por supuesto, por supuesto. Aparte, es un mundo que me sigue apasionando, pero me apasionó, en el que también estuve de fondo, en el que he hecho recogidas de campo de lo que es el folclore, vestuario, he ganado premios de vestuario. Por eso mi mundo siempre está ligado, ¿no? De vestuario antiguo, de vestuario moderno, siempre he estado muy, muy ahí. Y fueron muchos años, he sido presidente de la Federación de Folclore Gallego, bueno, siempre he estado metido ahí en ese tema. Y cuando me fui para Coruña fue cuando rompí un poco todo con, esa, con ese mundo del folclore. Pero ¿qué te esperaba en Coruña? ¿Qué te esperaba en Coruña? Pues me esperaba un puesto de trabajo de responsable de imagen de la marca Caramelo, me pareció una opción maravillosa en aquel momento. Las expectativas eran fantásticas, era una empresa con una proyección maravillosa, pero que aún no había explotado, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que era el sitio perfecto e idóneo para yo desarrollar ese campo. ¿Qué guardas? ¿Qué recuerdos guardas de aquella época? ¿Alguno así especial? Porque trabajabas con los mejores fotógrafos, sí, en una época además que había presupuesto para sí. todo, que no es como ahora que todo te lo racanean, sí, ¿no? Sí, pero sí, en aquella época, sí. ¿no? Sí, esa época fue maravillosa. Yo cuando entré, pues Caramelo vendía muchas multimarcas, pero tenía una tienda, ¿no? Yo cuando ya decidí que mi etapa se había acabado, pues Caramelo tenía 20 y tantas tiendas, Caramelo Jeans otras 20 y tantas, Antonio Pernas, que también compró Caramelo, también unas 20 y tantas. Yo era responsable de imagen de todo, hacía catálogos, hacía desfiles, ¿no? Entonces fue una época que me encantó, maravillosa. Lo que tú dices, los presupuestos eran tremendos, desde hacer catálogos pues, con los mejores fotógrafos, los mejores modelos, Belencoso, Lisa Kahn, bueno, la verdad es que conocía mucha gente. Bimba Bosé. Bimba Bosé, por supuesto. Gente súper, súper interesante, ¿no? Y tengo unas vivencias maravillosas de todo eso. Laura Ponte, bueno, infinidad de ellos. Y luego también tu faceta de empresario con la postrería.
que yo siempre le pregunto cuánto tiempo hace que la abrió, porque yo recuerdo perfectamente cuando se abrió ese local en Coruña, que era como lo más de lo más, y lo comentábamos hace muy poquito estando allí, que sigue siendo, y sigue siendo lo más de lo más de Coruña, ¿no? Sigue siendo una referencia. Sí, para mí es mi bebé, pero bebé, quiero decir, bueno, hace 14 años empezó esa aventura, y fue un poco, bueno, como interiorista quería hacer un local que, bueno, que decidiera yo todo en ese local. Cuando tú tienes un cliente, obviamente, tú tienes una parte de decisión, pero el cliente tiene la parte final. Y yo quería un local donde la decisión fuera mía. Cuando yo le contaba a mis amigos cómo iba a ser el local, me decían que estaba loco, porque todo negro, no sé qué tal. Bueno, pues me decían, estás loco, ¿no? Luego, yo tuve mis miedos, pero de repente se inauguró y la verdad es que fue un éxito y fue una referencia. Salimos en el New York Times como un local especial. O sea, la verdad es que el abanico de prensa fue bestial sin hacer nada especial, simplemente porque era un local distinto, porque yo creo que era un local distinto, que hay que mirarlo en contexto, porque yo si se lo enseño a cualquiera hoy cree que está, vamos, que lo acabas de hacer, o sea, que es un sitio que se mantiene fenomenal. Eso es lo que más me gusta, que sigue entrando, claro, gente hoy, gente que vive en sitios, no en La Coruña, pero en Madrid, en Barcelona, en Nueva York, y se sigue sorprendiendo, le sigue pareciendo un sitio especial. Entonces ahí es cuando yo digo, joder, pues sí que lo hicimos bien, porque a estas alturas... Jolín, es que fíjate, ahora por ejemplo que ves que está así como muy de moda que los locales, por ejemplo los locales públicos tengan esos rincones como si fuese el salón de tu casa. Sí. Es que yo eso ya lo he visto hace 14 años en la postrería. Yo la postrería... Muy kitsch, muy mezcla, muy todo. Y también incluso el modelo de negocio, ¿no? También. De repente pues había muchas cafeterías, había muchos restaurantes, muchos sitios para comer, menú del día, mucho, y de repente estaba la postrería que era un poco... Pues un poco ese cajón desastre refinado, por decirlo de alguna forma, que también servía un poco como modelo de negocio para todo eso. Podías ir a desayunar, podías irte a tomar una copa, a merendar, podías irte a tomar una copa de champán, podías irte, pues eso, a tomar una merienda con postital, a comer, o sea, eso es... Sí, se trataba un poco de eso, de hacer un sitio polivalente. Esto coincidía un poco con mi etapa de Caramelo también, entonces yo viajaba mucho y veía que había en otras partes del mundo sitios muy especiales, muy distintos, y que cuando íbamos a algún sitio a hacer una grabación o a hacer cualquier cosa, y luego te llevaban a cenar a tal sitio porque era no sé qué, y, o te llevaban a... Entonces, esos sitios especiales en los que te llevaban, yo decía, pues yo quiero uno en La Coruña, quiero un sitio así, ¿no?, donde te traigan especialmente, ¿no? Y bueno, a raíz de ahí apareció esta historia y se fue montando y me apetecía eso, que fuera un sitio como lo que yo había visto pues en mis viajes por ahí, ¿no? Un sitio distinto y especial. Y bueno, lo que más me gusta es eso, que a la altura de hoy, después de 14 años, la gente me sigue diciendo, pero de verdad que no es nuevo, ¿no? Gente que no es de aquí, obviamente, y que es la primera, claro, que viene. ¿Y qué te parece? Mm. Bueno, y un modelo además para exportar, ¿no? Porque la postrería tiene hermanos pequeños. Sí, tiene tres hermanos. Pequeños porque nacieron más tarde, son más grandes realmente que la postrería, pero sí, esa fue otra hazaña, o como, no sé ni cómo llamarlo, ¿no? De repente un día nos proponen montar la postrería en Dubái, ¿no? Entonces la primera impresión es qué vértigo, o sea, uf, esto no sé si se puede hacer, ¿no? Luego, pues sentados, pensándolo bien, analizándolo y demás, dijimos, ¿por qué no? Si lo podemos hacer aquí, lo podemos hacer allí. Y la verdad es que me lleva una experiencia bestial de todo eso, ¿no? El tratar con gente de otra cultura, de otra forma de ver las cosas, transportarles un modelo de negocio como teníamos, nos obligó a cerrar mucho más nuestro modelo de negocio, ¿no? Tenía que estar todo estandarizado perfectamente para que pudiera funcionar en otro sitio, ¿no? Pero la aventura funcionó, sigue funcionando, nos ha encantado, estamos contentísimos y bueno, yo ahora no, pero antes iba a Dubái pues cada dos días y la verdad es que también me gustaba mucho, ¿no? El ir a Dubái es otro mundo, pero me gustaba mucho y bueno, echar así la vista y de repente ver que allí hay tres semillas de la postrería nuestras, ¿no? Pues es algo que sigue siendo una hazaña, ¿no? Para nosotros, y que estamos súper orgullosos de todo eso. Lo es. ¿Y en qué punto está ahora mismo Juan Morandeira? Muy volcado en su estudio de interiorismo, con la postrería que ya funciona sola. Pues estoy en ese punto directamente, o sea, con la postrería, que es algo que, bueno, que ya es un clásico,
que intentamos renovarlo constantemente, siempre dando pinceladas de cosas para no aburrir ni para quedarnos ahí atrás, pero que ya está como estabilizada y con su peso. Y realmente centrado en el mundo del interiorismo, que es otra de mis pasiones, ¿no? Aparte, yo lo que estudié fue interiorismo realmente, diseño de interiores, luego me desvié a la moda porque la moda estaba dentro de mí. O sea, parece que hago de todo, pero realmente interiorismo. No, sí, pero la moda está dentro de mí desde el primer momento, ¿no? Entonces, pues bueno, fueron pasando por ahí cauces, pero al final desembocan otra vez en el interiorismo, que es lo que estudié y es en lo que estoy realmente ahora centrado y lo que más alegrías y placer me da, ¿no? Y a nivel de looks, de estilismo en tu armario, ¿cómo definirías el estilo ahora mismo de Juan Morandeira? Ese que le ha llevado a ser elegante. Bueno, pues fíjate, la gente me dice que debo de pasar como 2 horas delante del armario antes de ponerme algo, ¿no? Si es verdad, no te voy a mentir, que hace años pues me lo pensaba, pero nunca excesivamente, pero sí me lo pensaba, sabía que bueno, iba a estar en un sitio donde era importante, ¿no? como tú estabas, ¿no? Pero nunca demasiado, pero ahora no, ahora es, yo creo que mi cabeza tiene unas estructuras y tiene unos colores y tiene unas formas, entonces yo por las mañanas, como todo el mundo, me meto en la ducha para espabilarme, salgo de la ducha, me seco, abro el armario y entonces empiezo por un color. Entonces, pues, si decido que ese día quiero una camisa estampada, a partir de ahí formo un look. Y si quiero una camisa blanca, sé que cualquier cosa me va a ir bien. Entonces, me es muy fácil, muy rápido, y lo que pasa es que creo que tengo las prendas que encajan unas con otras. Esto para mí es como un cubi Rubik, ¿vale? O sea, tú puedes tardar 2 años en hacerlo, o hay gente que lo hace en un momentito, ¿no? Yo creo que de mi pasión de la moda, de que también trabajé mucho el merchandising, que el merchandising es la colocación estratégica de las distintas prendas en una pared para que tú cuando vayas a comprar lo puedas coordinar y combinar, ¿no? Entonces yo creo que lo trabajé tanto en mi cabeza que mi armario es un poco eso, ¿sabes? O sea, hay negros, hay verdes, hay blancos, hay azules. Entonces, bueno, yo si cojo una camisa azul le voy a poner un pantalón negro, si cojo una camisa blanca a lo mejor le pongo un pantalón. Es como muy fácil, muy directo y muy cómodo. Lo que sí creo es que todas las prendas que tengo me gustan mucho. Entonces todas coordinan entre sí, ¿no? No tengo cosas por tener, por decirlo de alguna forma. Si tengo 4 camisas, son 4 camisas que me gustan, pues una por el tejido, la otra por el cuello, y entonces siempre me va a encajar todo con todo y no me resulta, es una cosa como muy normal. Tengo 2 preguntas para ti. Una es, ¿cuándo vienes a hacer mi vestidor? Y 2, ¿cuándo me lo vienes a organizar? Pues mira, cuando tú quieras, faltaría más. Luego os cuento cómo es la casa de Ana, que también es un tema que podemos hablar de cómo es su casa. Pero te lo hago cuando quieras. Me encanta. Porque este punto, eres organizado, ¿no? Sí, pero es que es muy fácil. O sea, no sé si es fácil, sé que tengo esa facilidad, pues porque la he trabajado mucho, ¿no? Entonces, yo tenía que mirar una pared y decir, bueno, eso está perfecto. En una conversación de estas tontas empezó Marie Kondo y ya ves dónde está. Yo te lo digo. Totalmente. Juan, ¿qué supuso para ti ya para acabar ese premio Elegantes? De repente un día, además en Coruña, te ves nominado a los premios Elegantes y todo el mundo ya votando y luego arrasando. ¿Cómo vive uno esa experiencia? Pues mira, la verdad es que fue, lo recuerdo perfectamente, cuando yo recibí ese mail, estaba en la cama, hasta no sé si era un día, pues ya, si era un sábado, no sé, yo sé que de repente lo leí y di un salto en la cama, en plan, ¿qué es esto? O sea, ¿de dónde salió? No entendía nada, ¿no? Entonces, bueno, luego ya me puse en contacto y me di cuenta. Pues me encantó, la verdad, me parece que es un premio bonito, me parece que es un premio agradable, me parece que es un premio que yo no lo veo ni ostentoso ni nada, ¿sabes? O sea, me parece que Elegante es algo de lo más bonito que te pueden decir, no es ni guapo, ni feo, ni alto, ni no sé, me parece que es una palabra que define tantas cosas y aparte de que define muchas cosas, yo me lo llevé al terreno de que yo creo que si tú no eres elegante como persona interior, no puedes ser elegante como persona exterior. Entonces, eso es lo que más me gustaba realmente, ¿no? Yo creo que una persona que desprende ese algo de que lo que te pones tú y te pones tú, aunque sea lo mismo, no es igual, ¿no? Eso tiene que estar por dentro y tú lo lanzas hacia afuera, ¿no? Entonces, esa parte, que para mí es muy importante, ¿no? Me reforzaba en que era algo que estaba todo englobado y que era especialmente bonito. Y luego ya el día de la gala lo viviste. ¿Te costó encontrar un modelo adecuado para llevar? ¿Te lo pensaste? Pues me lo pensé. Sí, me lo pensé. Y al final,
Yo creo que son como estas cosas que tú, ya la primera idea te viene algo, ¿no? Pero luego dices, uy, y empiezas a darle vueltas y te quedas con lo del principio porque al final es tu esencia, eres tú, y dices, esto no se trata de ir disfrazado, se trata de ir como yo quiero, ¿no? Entonces sí que di dos o tres vueltas, lo comenté, tenía otras opciones, pero al final, o sea, ni siquiera dije lo que iba a llevar o no, simplemente ese día me vestí con lo que yo creo que estaba yo cómodo, que estaba bien y que me iba a sentir a gusto, ¿no? Y dije, venga, vamos aquí, a ver bueno, qué pasa. Y reafirmó ahí su posición porque creo que no hubo nadie que pasara después por los programas posteriores que nos recalcase lo mucho que nos gusta el estilazo de Juan Morandeira, ¿no? Nos hicimos ahí ya un club de fans y ahí estamos. Juan, encantadísima de que hayas estado hoy aquí en nuestro Chester. Encantada especialmente de que sea en este primer programa de la temporada. Y yo espero que te veamos semana sí, semana también, la siguiente incluso, aquí bueno, sentado. Yo encantadísimo, he visto este Chester en la tele muchas veces y era como, joder, me encantaría estar ahí. Con lo cual para mí es algo que se ha cumplido y ojalá que pueda seguir viniendo aquí, a mí me encantaría. Bueno, yo estoy en ello. Pues Juan Morandeira abre nuestra primera temporada de... Piperibi, sigo. Pues Juan Morandeira abre hoy esta nueva temporada de Las noches de Ana, que también vienen con la mirada de Natalia, que es precisamente lo que nos viene a contar ahora Natalia Alcaide. Pues Natalia Alcaide, tiempo para hablar de esa mirada también en esta temporada que nos trae cada semana. Y feliz de tenerte ya conmigo, Natalia. Bueno, yo estoy más feliz que tú. Por eso nos hemos echado unas risas tú y yo antes de empezar, porque recordando momentos del programa anterior, de las ediciones anteriores, que este año va a ser mucho más divertido, que lo es siempre, y mucho más con más tendencias, porque vengo más segura y como me has dado permiso para que avancemos un pasito más, a mí me dices eso y ya no tengo frenada, o sea que todo es más too much. Esta es la clave de lo que va a ser la temporada de la sección de Natalia, too much. Sí. Natalia va a ser too much, ¿no? Sí. Me encanta esa palabra porque refleja realmente cómo soy yo, con mi personalidad. Me gusta también la sencillez, me gusta el minimalismo, pero creo que como eso ya está como, a ver, muy manido, tenemos que darle pues un cambio a esta temporada. Entonces vamos a querer fantasear un poquito más, inspiración muchísimo más también, más grande los complementos, más dejar la imaginación que aflore con la moda, porque en realidad es eso, es como una pasarela continua, que después nos inspiremos y que a la calle pues podemos reinterpretarlo de otra manera, pues también, pero por lo menos dejarnos experimentar y soñar, que es al fin lo que es la moda. Bueno, pues Natalia Alcaide, yo creo que ya todo el mundo la conoce, conocidísima asesora de imagen e instagramer, y que la pasada temporada nos traía cada semana todas las tendencias que estaban más de moda, nos daba siempre un poco ese objeto de deseo en el que descubríamos muchísimas cosas con ella. También nos llevaba pues, a veces a las librerías a por algún libro interesante para leer o directamente a alguna exposición o alguna cita que nos venía siempre muy bien. ¿Qué va a hacer Natalia Alcaide en esta nueva temporada? Bueno, como me gusta mucho a mí lo de los programas consensuados y también que el público también pues, tenga voz y voto, siempre pregunto a la gente, ¿qué os parece? ¿Qué os gustaría más poner? Y tal, me dice, nos encantaba la época anterior. O sea, lo del objeto de deseo, yo creo que todos los años, todas las temporadas, todas tenemos un objeto de deseo. O sea, siempre hay algo que nos llama la atención, que decimos, bueno, si tenemos la hucha llena, pues me gustaría comprar eso. Yo quiero seguir con mi objeto de deseo porque si no sería como muy aburrido. Decir, ya tengo todo, ya no necesito más. Siempre hay, los grandes diseñadores siempre tienen algo para nosotros para experimentar, jugar, y tener esa ansia de conseguir cosas que me encanten, aunque después nos cansemos a los dos minutos y miremos otra tendencia, pero yo quiero seguir con el objeto de deseo. Después quiero reflejar lo que realmente vivo, que es a veces ir a exposiciones o mostrarte algo que realmente a mí me impacta, me hace pararme frenada en seco en un escaparate, ¿por qué no? Jugar un poquito y conseguir una sonrisa de en algo como que solo tú puedes llevar esto, el atrevimiento. Yo no quiero
no jugar a ser algo estrafalario, sino que quiero que juguemos con la moda para reinterpretarlas. Quiero ponerme más tocados, más turbantes. Tú lo decías bien, definir un poquito más, un paso más adelante. Yo sé que es difícil, pero me gusta eso porque es un reto. Y para mí este programa me da tantas satisfacciones llegar, comentaros a vosotros, decirme cómo puedes subirte en esos zapatos o qué viene esta temporada. Pues a mí todo eso me hace tan ilusión porque veo que la moda triunfa y funciona. Y rodeada de gente que también que me aporta muchísimo y que me enseña cada día más y que conseguiremos quitarnos el negro a partir del siguiente programa, que hoy es como... Bueno, lo estaba pensando cuando nos estábamos vistiendo, lo estábamos pensando porque Natalia es la antinegro. O sea, ella, aunque no lo parezca esta temporada, y lo veremos después, Natalia es así como en líneas generales el antinegro. Y hoy dije, me va a echar una bronca hasta que la vi vestida ella y dije... Ya está. Tío. Somos las Black Girls de esta temporada. Sí, a mí me encanta el negro, yo siempre lo digo, creo que el negro es un referente de moda como el blanco también, ¿no? Pero que no encasillarnos, es lo que yo siempre digo. Hay opciones, hay variación, hay colores, además esta temporada el Pantón se viste todos los colores de moda. Me hizo gracia porque el otro día estaba viendo una encuesta de que los colores preferidos de los gallegos, y entonces ponía que en varias ciudades, Santiago, una de ellas también, pues habían apostado, habían elegido el marrón como color que era primario antes que el negro, ¿no? Y me pareció sorprendente. Dice, bueno, la gente parece que va cambiando un poquito el negro al marrón, que no es un cambio tan drástico, pero me refiero al hecho de que la gente, pues mira, pues va buscando opciones distintas al negro. Sigo diciendo que apuesto por ello, que me encanta, pero como sabía yo que hoy estrenábamos asientos en blanco, dije, ¿qué color que puedes tocar con el blanco? Pues el negro. Pero bueno, yo quiero ver color, quiero ver... maravillas de naranjas y darle un poquito más de vida a esta moda que tenemos en el norte. A mí me encanta esto, que conste que voy a confesar que lo hice casi al contrario. Voy de negro y le voy a pedir un asiento blanco. También. Que también puede ser. Bueno, en cualquier caso también vamos a hablar y mucho de tendencias, que es el eje principal de la sección de Natalia. ¿Y cómo se presenta este invierno en tendencias, Natalia? Bueno, creo que vamos a tener un abanico para todo tipo de gustos y para todo tipo de mujeres. Es lo que a mí me gusta, ¿no? Que no sea la moda uniformada, que tanto escapo, que todo el mundo va vestida igual, de las mismas formas, y uno pone el dorado, la otra pone el dorado plus. No, en esta temporada tenemos acceso a todos los gustos y tendencias, por eso estoy maravillada. Y sobre todo porque vienen tendencias muy contrapuestas a lo que habíamos visto hasta las temporadas anteriores, por ejemplo. Estamos hablando de los bolsos. Ahora viene la tendencia de los mini bolsos y la anterior etapa pues había sido de los bolsos maxi tan grandes que cabíamos casi uno dentro. Hemos pasado de lo mini al maxi, del maxi al mini. Y aparte de los diminutos, yo quiero jugar con esta opción. Ya sabemos que es muy visual esta opción de Jacquemus, que me parece impresionante, que jugamos con los accesorios como si fueran que van del brazo a modo de brazalete, que lo ha hecho Versace, lo puede colgar al cuello como lo ha hecho en los últimos desfiles de Givenchy. Yo creo que este modelo en concreto, que se llama el chiquito, ha conseguido ser viral. O sea, ya sabemos que no nos sirve para nada ni para las llaves, pero ofrece la variedad de llevarlo en la mano y tú a mayores llevar a jugar con otro bolso, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Jugar con muchas opciones. Este ha sido tan viral y tan objeto, es un objeto de deseo, está en lista de espera, cuesta alrededor de 600 y pico según el modelo de ahí para arriba, y Jacquemus ha hecho el golpe de efecto en Instagram, que tanto les gusta a las Instagramers de ahora. Otra de las tendencias maravillosas son lo que nos encanta, un botín. Que es maravilloso, sobre todo para ahora, en los momentos que empieza a llamar la lluvia a nuestra puerta, es sacarle punta a una microtendencia. La microtendencia que yo quiero encajar ahí es la puntera, y sobre todo en metal, ¿no? Ya sabemos que la bota de cowboy, que todo el mundo la pone como súper novedad, está manida, no, lo siguiente. O sea, la bota de cowboy lo llevan todas las temporadas, no es ninguna novedad, pero la bota de cowboy con este tipo de tacón y con esta puntera, y sobre todo recuperar el protagonismo, sobre todo con los materiales, esa es la tendencia. O sea, si tú quieres una bota de cowboy, busca algo más así tendencioso, que esto es lo que a mí me gusta, ¿no? Darle una vuelta. Los pantalones paperback yo ya los llevé la temporada anterior porque sabían que iban a ser un boom esta temporada. Ahora todo el mundo lo lleva esta temporada, pero bueno, sí. Ya la hemos visto, ya nos la hemos puesto, seguimos en ella. Es un pantalón
que no todo tiene por qué ser paperback, con que a veces vienen ya con el fruncido preparado, con los pliegues hechos, con las pinzas pertinentes. Si tú tienes un pantalón grande y lo quieres hacer paperback, pues le pones un cinturón ancho que los ciñes a tu cintura, que es tener el talle, y ya consigues el mismo efecto. Lo que sí, lo que tiene que acompañar siempre es un gran cinturón para hacerlo más distinto. En este caso, ¿cómo no podía ser de otra manera que yo no puedo traer un paperback vaquero, liso, negro? Estaba pensando yo, bueno, paperback sí, pero vamos. A ver. Aquí mi Natalia se descuelga con el más llamativo que pueda haber en el mercado, ¿no? Quiero que lo sepas que yo lo he comprado en dorado. O sea, que tenía que ser. Ya de paperback, como su nombre indica, es envolverse como si fueras un caramelo. Y un caramelo, qué más bonito que es un papel dorado o plateado, como bombones que somos. Bueno, qué bien te ha quedado. Hoy viene de un inspirado. Estoy tan feliz de verte. El siguiente accesorio que a mí me gusta muchísimo es, que totalmente, los accesorios para el pelo, que asumen la personalidad del look. Toman la calle, ¿verdad? Todo lo del pelo hoy, ¿verdad? En eso conlleva las diademas, los lazos, las horquillas, pero no ponerte una ni dos, sino ponerte tres, cuatro y cinco. También la opción del superlazo, pero el lazo pequeñito yo lo aconsejo siempre en melenas sueltas a un lado para hacer un poco de gracia, pero ya de ponerte un lazo, por favor. Esos lazos de los años 50, 60, protagonistas, son los que es la joya en tu pelo. En este caso yo he puesto una diadema que también está muy de moda, pero podemos poner una diadema de lentejuelas, de lisa, de terciopelo, muy victoriana, tanto para el día como para la noche. Y a mí me dicen tanto para el día como para la noche que yo tiene que ser que brille, ya sabes que somos las reinas del brillo, que no, sí, en otra vida siempre decimos que debimos de haber sido urracas, sí, pues entonces apuesto por estos tipos de accesorios. Y como no, creo que todo el mundo se ha dado cuenta que este año la tendencia son las maxi mangas, las maxi volantes, como venimos tú y yo, la maxi tendencia en todo, pero bueno, yo traigo, como siempre, pues una maxi, un hombros XXL para darle protagonismo, pero esas mangas abullonadas que se llevaron tanto una época y que vuelven a estar de plena actualidad. Y tiene que ser de esta manera, o sea, también puede ser más discreta como la que llevo yo, más victoriana quizás, pero ya de ponerse para una noche, por favor, algo que sea muy protagonista, muy maravilloso. Ya sí puedes brillar, ¿verdad? Sí puedes brillar. Sí, sí puedes brillar. Tu personalidad tiene que brillar por sí misma, por lo que dices, por lo que piensas y por lo que actúas, pero tu parte estética pues te tiene que acompañar, y como no, tienes que ser la protagonista de tu vida, y la ropa te ayuda a serlo, ¿no? A serlo, sí, efectivamente. Cuanto más, bueno, es que también te obliga un poco a meterte en el papel que llevas, ¿no? Sí, sí, yo como no, si voy a hablar de tendencias, de mangas, de diademas, de volúmenes, no voy a venir con un burka, tendré que venir pues enfocando la tendencia para enseñar que también se puede llevar de una forma muy fácil para la calle sin ser, vamos, un maniquí de escaparate, ¿no? Somos mujeres de la calle, de pie, que tenemos una vida profesional, pero que también nos gusta la moda y podemos llevarla a nuestro terreno. Estás guapísima hoy, ¿eh? Es nuestro primer programa. Gracias, yo también te quiero. Bueno, pues estas pequeñas pinceladas de las tendencias que se vienen este año, y durante las próximas semanas Natalia nos acercará a muchísimas más, y también con ese objeto de deseo que tiene tanto éxito entre sus seguidoras y con esas pequeñas citas que ella nos trae también cada semana. Natalia Alcaide, feliz de tenerte otra vez esta temporada conmigo. Te quiero hacer una petición, y si lo hago en público seguramente me vas a decir que sí o no, me voy a llevar una sorpresa. Quiero que si yo algún día vengo con una diadema, que me acompañes en mi ilusión. Que tú también vengas con una diadema, y si no, una corona o un pañuelo. ¿Te atreves a ser también un objeto de deseo, no solo a presentadores de allí, que haga yo ese espectáculo, sino acompañarme conmigo a hacerlo? A lo que tú me pidas, Natalia Alcaide, yo siempre digo sí. Yo tengo una amiga que me dijo el otro día, si tú me dices rana, yo digo charca. Pues algo así, algo así. Natalia Alcaide, lo dicho, feliz de que estés aquí también con nosotros. Gracias. Feliz con Natalia Alcaide, y también feliz de tener esta temporada una de nuestras secciones que llevan más tiempo formando parte del programa aquí de Las Noches de Ana. Viene ahora Carmen Pichel, ella es una conocidísima diseñadora y nos trae su sección Preta Costura, en la que cada semana nos enseña a reciclar prendas. Ella nos cuenta qué va a hacer esta temporada. We'll be right back.
tiempo también para hablar de moda reciclada y con muchas sorpresas esta temporada que nos va a traer Carmen Pichel. ¿Qué tal? Ay, encantada, Ana, como siempre. Yo feliz de estar aquí. Y que sea además un espacio que en mí provoca creatividad. O sea que... A mí me encanta porque cada temporada que llamo a Carmen y le digo, ¿te apuntas otra vez una temporada más a enseñarnos a reciclar moda? Ella siempre dice, por supuesto, es mi oasis de paz. Pues, el plató oasis de paz creo que solo lo dices tú. Pero a ver, bueno. El plató es el punto ese de nervios de que de repente está ahí las cámaras y te está disparando, ¿no? Y que bueno, esa es otra historia. Pero sí es cierto que es una manera de que yo me obligue a hacer cosas que me gustan mucho, porque si no... Y que rompe un poco la rutina también de tu taller, ¿no? Claro, sales del taller, dejas un espacio ahí diferente, encontrarme contigo, encontrarme con todo el equipo, que es un placer y es estupendísimo, y esa otra parte de la que te hablaba, que es de repente pues, buscar un tiempo para hacer cosas que me gustan mucho, que yo estimo que dentro de mi profesión son fantásticas porque lo que hacen es abrir otras perspectivas a estar muy guapos, a dar esa segunda vida a las prendas y todo esto que está genial y contarlo. Porque muchísimas veces la gente no sabe que eso es posible. Estamos como acostumbrados a decir, bueno, arreglo una cremallera o no sé qué, y eso es... No, o sea, no sé, por ejemplo, por decir algo, esos maravillosos abrigos que tenemos todos, pero que los tenemos ahí, pero que no los tiramos porque tienen algo especial. Bueno, seguro, seguro que tienen una segunda vida maravillosa. Es cierto que a veces esa recomposición es mucho más amplia y no sé qué, pero que sí que está ahí, que es posible. Y por otra parte, pues este año... Ay, me apetecen otras cosillas más también. Bueno, pues Carmen Pichel, una reconocidísima diseñadora gallega, todas las semanas nos enseña desde hace varias temporadas a reciclar ropa, darle mucha más vida a esas prendas que tenemos en casa con pequeños truquitos. Ella las transforma para que las podamos poner de plena actualidad y de temporada. Pero además este año va a enseñar también a pintar. Se te ha dado por coger los pinceles y los rotuladores directamente, ¿no? A ver, sí. Vamos a ver. Ya he hecho algunas, en algunas de las de los espacios anteriores he hecho pequeñas incursiones en la pintura, pero este año me apetece más porque además es muy tendencia. Nos estamos viendo ahí de fondo una de las pinturas que además hay maneras de pintar que son muy fáciles. Es cierto que luego te expresan a ti. O sea, la pintura es algo que expresa a uno mismo. Pero bueno, una vez que tienes la técnica, que las hay muy fáciles, pues no es tan difícil. Y en todo caso, yo creo que con esto lo que quiero recordar a la gente que puede hacerlo. Me encanta pintar, teñir, hacer estampados con elementos naturales. Entonces, bueno, pues voy a intentar por ahí algunas pinceladas también. Es muy complicado el transcribirlo, ¿no? Pero bueno, voy a ver cómo lo consigo. Y luego también contar pequeños secretos de esta profesión mía tan maravillosa, que es el estilismo, el diseño, el cómo un dibujo, a mí me encanta dibujar, cómo un dibujo de repente, pues si tú lo interpretas, de hecho, bueno, por ahí en Instagram estoy ya poniendo algunas cosas, ¿no? Que si tú lo interpretas, pues con un género o con otro, va a ser totalmente distinto. Entonces, bueno, pues también ponerlo por ahí y contar esos secretillos de alcoba, de taller. Bueno, decía ella en Instagram, Carmen Pichel Costura, creo recordar, que es su cuenta, donde además estás, bueno, súper activa últimamente, que te tengo pillada. Bueno, sí, cuando tengo un poquitín más de tiempo y esta es una época más tranquila de trabajo, o sea, están pues todas las cosas de temporada que estamos haciendo, todas las bodas, pero no es como el full de este febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Que no, que desaparezco de todas partes, pero que cuando tengo tiempo me encanta compartir cosas de las que son posible hacer y de las que se pueden hacer, de los caprichos que te puedes permitir, que a veces a los demás yo creo que nos pasa a todos un poco, nos olvidamos de que es posible tener pues, una blusa de seda medida. Ah, no me la había planteado, pues qué bien, ¿no? Una gabardina, porque llueve. Y entonces es que sí, hay gabardinas, pero no... Ah, pues venga, la tuya, con la textura que tú quieres, con que sea más gruesa, más fina. Estas cosas las quiero contar también aquí, en esta sección, Preta Costura. Bueno, pues Preta Costura, que empieza la próxima semana ya con una propuesta de Carmen Pichel y nos la ha venido a presentar y adelantar que va a enseñar todos los entresijos que tiene su taller, lo va a traer un poquito de ese taller aquí.
y también como pintura, como costura, como reciclar prendas y como aprender en definitiva a amar esa profesión que ella quiere tanto y que le pone tanta pasión. Esa es Carmen Pichel en esencia, ¿no? Y este es su preta costura, ¿no? Bueno, muy bien, tú lo describes todo muy bien. Además es tan fácil hacer contigo las cosas cuando te digo, Ana, es que me gustaría lo que tú quieras. Ana, es que lo que tú quieras. Y la verdad es que eso es fantastiquísimo, el que me dejas expresar aquello que sea capaz de contar. Porque sí es cierto que esto de contar cosas que en directo, que cuando estoy en mi casa, en mi taller, es un poco más esto que tenemos ahora tú y yo, es una mesa por delante dibujando y contando cosas, pues cuando ya lo tengo que hacer ahí solita delante de la cámara me cuesta un poco más, pero bueno, poco a poco voy aprendiendo. Bueno, nada, la hacía conmigo, la dejé sola y ella, vamos, salió airosa y triunfante. Bueno. Carmen Pichel, encantadísima de que una temporada más formes parte de nuestra familia de Las Noches de Ana. Muchísimas gracias y yo feliz. Y con todos. Bueno, pues nosotros seguimos avanzando. Carmen Pichel la próxima semana ya va a empezar su sesión con una primera propuesta y nosotros nos vamos, como siempre, a repasar todo lo que pasa en la mesa de sociedad. Hoy lo hacemos con los premios gallegos del año que se celebró días atrás en el Palacio de Congresos. Pues tiempo para comentar ya esta mesa de sociedad, todos los looks que hemos visto en los premios gallegos del año, que es el acto con el que todas las temporadas empezamos. Por favor, no sé qué me pasa. ¡Oli! Es el tren de borrascas. Empezamos la mesa de sociedad, como siempre, analizando todos los estilismos que hemos visto en la gala de los premios gallegos del año, que como siempre es el acto con el que inauguramos temporada aquí en Las Noches de Ana, con Natalia Alcaide, que le ha dado tiempo incluso a cambiarse mientras Carmen Pichel nos contaba lo que iba a hacer esta temporada. Rápida y veloz, como la borrasca. Rápida y veloz, pero con diadema. Por supuesto. Que va a ser el accesorio estrella de la temporada. También con Carmen Juiz, ¿qué tal? Muy bien, estupendo empezar otra vez. ¿Cómo llevas la temporada otoñal? Hasta hace 4 días muy bien, desde hace 3-4 días ya no tan bien, pero hasta ese momento muy bien. Bueno, creo que este tiempo tiene más feliz a Serafín Rey del Corte Inglés, ¿qué tal? Nos vemos obligados a hacer el cambio de armario, que lo estábamos deseando todos, y nosotros yo no, apoyando. Yo no estaba nada deseando hacer el cambio de armario. ¿Sabes? A mí lo malo de esto es que tengo la sensación de que cuando empieza ya a llover ya no para en 20.000 años y entonces eso me da así como cosa, ¿no? Es que nos llueve mucho, nos llueve mucho, entonces 4 días de lluvia o 5 días es como si hubiera llovido 3 meses. Sí, yo ya tengo esta sensación como de que no ha parado. Bueno, pues con ellos tres vamos a repasar hoy esos estilismos que nos han gustado, nos han llamado la atención en la gala de los premios gallegos del año, que ha sido más o menos esto.
maravilloso ver cómo cada año más de 1.500 personas se juntan en el Palacio de Congresos para acompañarnos en la gran fiesta social de Compostela, que es los Premios Gallegos del Año. Carmen Juiz, Natalia Alcaide, muy bien por ellos que han ido y a Serafín le puse falta este año. Un poco de estrés laboral y me tomé la noche de descanso. Después hice los deberes, que sí, la después... prensa... Bueno, ¿qué es lo bueno que tiene? Que después siempre sale ese suplemento especial en el que casi casi vas viendo y seguro que muchos looks que aparecen ahí ni siquiera los habíais visto vosotros allí, ¿no? Entre tanta gente. Es imposible. Que es imposible ver a todo el mundo. De hecho, yo a Natalia la vi un segundo y cuando la quise saludar se me había escapado. Entonces, es imposible ver a todo el mundo, ¿no? Bueno, en líneas generales, uno por fotos y ellas que estuvieron allí así viendo todo, ¿qué os pareció este año la gala? ¿Cómo iba? Yo antes de hablar de los ciclismos, te digo de los discursos. Nos enamoró creo que todo el mundo el padre Díaz de Rábago. Quedamos todos prendados, enamorados, yo ya lo conocía, ya lo había oído más de una vez y nos dejó enamorados. Pero aparte de eso, yo comentando con alguien del correo esa misma noche, hubo más discursos emotivos. A mí me gustó mucho. Creo que ha sido de las galas donde ha habido discursos más emotivos y más bonitos. Y además cortos, concisos. No se iban por los cerros de Úbeda. A mí me gustó especialmente. Bueno, ya para alargarlo estaban los políticos, que claro, es lo que suele pasar que siempre. Suele. ¿No? Pero sí que es verdad que los discursos lo comentó todo el mundo. Yo creo que bueno, al día siguiente o a los dos días el mismo Correo Gallego lo reflejaba yo creo que muy bien, creo que Eugenia Martínez de Irujo fue la sensación de la noche, porque además nadie se la esperaba y tener a la duquesa de Montoro entre los invitados, con su marido, yo creo que llamó mucho la atención, y desde luego el más aplaudido, el más querido y el que, vamos, gustó más, yo creo que fue el padre Díaz de Rábago. Sí, yo creo que es mejor que se presenten a las elecciones y las gana. Sí, seguro, ¿no? Porque salía todo el mundo como muy entusiasta con él, todo el mundo quería hacerse fotos con él, etcétera, etcétera. Tiene mucho mérito recorrer 11.000 kilómetros con 102 años. Otros con menos no lo hacen. Bueno, y además con esa gracia y con esa gracia. Desparpajo que tenía, ¿no? Yo creo que era la gala del amor. La gala del repartir abrazos y repartir amor, que todo el mundo se quedó con eso precisamente porque este cura lo que hacía era repartir besos y abrazos a todo el mundo, que eso que lo emotivo de la gala. Sí. Y en cuestión de estilismo, si le tuvieseis que dar así una nota, mejor que otros años, peor, con looks más llamativos, ¿qué os pareció? Así en líneas generales. Bien, como todos los años, es decir, cada persona tiene su estilo, tienes que también no todo el mundo tiene tu mismo gusto, entonces yo creo que sí que en general bien. Que la gente se molesta, se arregla, va a la peluquería, pues... Bueno, es que yo creo que ahí es donde está el punto, el molestarse. Luego hay estilos que te gustan más o menos. Exactamente. Pero es verdad que hay looks que son correctos y otros que son incorrectos y esto pasa siempre en una gala de este tipo, ¿no? Lo que me gusta mucho de estas galas es precisamente porque entre 1.500 invitados podemos hacer una auténtica tesis doctoral en moda, porque hay aciertos, desaciertos, en este caso hubo más aciertos que desaciertos, porque la gente cada día entiende más que esta gala es importante, le gusta arreglarse, se molesta, está predispuesto a ir a acceder a comprar moda, que es lo que a mí me gusta, que haya más actos como estos para que puedan ir al Corte Inglés o a todo tipo de tiendas maravillosas que son las que hacen que esos lugares sean especiales. ¿Qué puntuación le pondría yo? Pues este año ha sido buenísimo y estoy segura que el año que viene será mejor. Serafín, encantados de que todo el mundo vaya a prepararse para estos actos, que yo creo que es muy importante lo que ha dicho Natalia. Que así es cuando estaba tienes... yo agotado y no pude ir a la gala. Efectivamente, tú acabaste, vamos, de tanto vender. Pero sí que es verdad, ese arreglarse para ir a un acto, sea cual sea, es algo en lo que tenemos que insistir. Nosotros insistimos temporada tras temporada y programa tras programa insistir en, bueno, arreglarse, que a veces con looks muy sencillos le pones un accesorio estupendo y ya vas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que la cuestión es sentirse cómodo, hacer el look propio de cada uno y dejarse asesorar por los profesionales. Nosotros hemos hecho alguna experiencia, una de ellas con una de las presentadoras, otra con una actriz muy, muy conocida que acaba de dársele un homenaje en Ourense. Y la verdad que hemos hecho una experiencia con ellas de prepararle, ver cómo eran, cuál es su imagen más apropiada e intentar que se sintieran a gusto. Y la verdad que acertamos
A una le probamos dos looks y a la otra fue uno, el suyo. Uh-huh. Y claro, te hace sentir orgulloso porque has acertado, conoces, es conocer al cliente y saber qué imagen es la correcta para un evento. Veíamos muchas tendencias, hemos visto muchas tendencias de temporada en esta gala. Sí, se ve, es un poco como marca la moda, ¿no? Porque todo lo que es esta línea de moda, otoño-invierno, pues aunque hay pinceladas de rojo y rojos muy fuertes y hay un pantone de color como muy vivo, sin embargo, lo que está mandando ahora mismo en la calle son colores más tranquilos, más que perciben el cambio de temporada. Y yo es lo que he visto, es decir, hay alguna pinceladilla de color, pero en general, es decir, son gamas muy neutras, muy una moda como muy, muy tranquilita, es lo que se ve, que también es verdad, es un evento, tampoco no es una pasarela, claro. Entonces hay que ir un poquito más acorde. Yo creo que iba bien. Destaco otra vez los hombres, cada vez mejor, a pesar de toques informales, no es necesario llevar corbata, pero sí que se le nota se nos nota una evolución ahí. Bueno, pues vamos a destripar un poquito más al detalle los looks de esta gala y empezamos, si os parece bien, pues viendo a los premiados que al fin y al cabo son los grandes protagonistas de esta velada. Mucha elegancia en el escenario y alguna ya con zapato propio, porque por ejemplo veíamos a Alicia Estévez, que a mí me hizo mucha ilusión, nombrada una de las gallegas del mes, que oye, de gallegas del año, que oye, tiene ya su zapato elegante en casa y además yo creo que iba pues haciendo gala de esa elegancia que tiene. Bueno, empezamos por Eugenia Martínez de Irujo, ¿me dejáis? Más que nada porque como era la aristocracia en el público, con su marido. ¿Qué os pareció Eugenia Martínez de Irujo? Que me contaba Carmen, que bueno, que yo creo que muchas personas de las que estaban allí, muchos invitados, se enteraron al verla enfocada y tal, porque estaba toda discreta, fumando con su marido, chachareando y toda. Yo, de hecho, lo que tengo normal, la vi en pantalla y dije, uy, esa chica, ¿cómo se parece a Eugenia, la hija de la duquesa de Alba? Cuando salí me dijeron, no, es que no era, es Eugenia. No es que se parezca, es ella. Bueno, pues un vestido boho chic, muy en su estilo, ¿no? ¿Qué os pareció? Bueno, es lo que tú bien dices, la resumes completamente, es muy en su estilo. Me sorprendería que fuera de otro. Va en como a ella le gusta, con sus plataformas, con su pelo despeinado, con su estilo que siempre es. Es como cuando veíamos a su madre, ¿no? Que también, como era una persona que caía tan bien, que es una persona tan especial y muy personal, pues ahí refleja su personalidad, es así. Entonces yo creo que más que juzgarla por su aspecto en este caso, que tampoco es que me entusiasmara, es ella, simplemente sigue en su misma línea, definiéndose. Uh-huh.
Entonces, claro, correcta, sin más, y aparte que ha sido una diferencia muy grande que haya estado aquí, ya simplemente por eso, pues me parece... La queremos, Eugenia, la queremos, vuelve, ¿no? Queremos que vuelva, y entonces esta es su casa, entonces que venga, pero que venga como quiera. Uh-huh. Entre los premiados que veíamos así mucha elegancia, ¿quién os gustó? Ana Laborde, por ejemplo, que era de mis preferidas, ya la voy a poner yo ahí bien colocada. ¿Qué también os pareció Ana Laborde? Mías, ¿eh? Era una de las tuyas, sí, ya, sí, pues me lo has contado, ya lo cuento yo. Sí, por eso. Sí, sí, sí. ¿Qué os ha parecido? Bueno, este conjunto me ha parecido espectacular, yo lo he visto de cerca y me he dado vuelta, tiene unas calidades excepcionales, la combinación del azul y el marrón era que me parece muy bonita. Le quedaba muy elegante, muy ella, muy personal, aceptó totalmente con los largos, porque en esta fiesta tenemos que entender que es una fiesta institucional, o sea, ni muy corto ni muy largo, que arrastre, pero este largo era adecuadísimo, muy cóctel, y me parece que iba muy adecuada, muy, muy, muy adecuada. Es uno también de los que más me gustaron. Muy original es la mezcla de colores, y además un escote un poquito sinuoso, pero no acentuado. Y la manga, te fijas que la manga también muy poderosa, muy bien cosida, con esas mangas que te dicen... Que rematan también. No sé de quién es, pero a mí tiene un punto muy Adolfo Domínguez. Sí, sí. No sé si es, ¿eh? O sea, no pero además tengo era ni fiel idea a su personalidad, sí, me gustaba. Pero es así muy este punto. ¿Más? Begoña Vila, ¿no? Sería de mencionar, sobre todo por ese traje smoking en azulón, que además siempre destacamos el punto masculino, y es verdad Eso sí es un punto muy de moda ahora mismo. Te fijaste bien en el corte, te fijas que lleva la silueta marcada, o sea, me parece que el hombre adecuado, está muy bien trazado ese vestido, además que es una mujer guapísima, acompañada siempre de su actitud y de la sonrisa, uh-huh. Pues me gusta mucho este color además. Bueno, a mí me hace muchísima gracia además esta foto, esto tiene truco, ¿no? Yo elegí esta foto de Begoña Vila, astrofísica, de la que soy muy fan, uh-huh. Que está con sus sobrinos, ¿no? Que me hizo mucha gracia porque, claro, además ellos vestidos así, que son dos chicos adolescentes, vestidos así igual, sin pajarita, bueno, con este tono y tal, y vemos, fijaros bien, en este look de Begoña Vila, y después tenemos una invitada que es Begoña del Río, que también viene con un... Sí, muy parecido. Muy parecido, ¿no? En otro punto totalmente distinto, pero sí, tal vez parecido. Lo que se acerca más, lo que nos llama más la atención, la aproximación de color, sí. Porque en realidad los trajes son completamente diferentes. Uh-huh. O sea, es este punto de ir, ¿no? De traje pantalón azul, también, bueno, uh-huh. En el caso de Begoña del Río, pues más detalladito, pero darle ese punto, bueno, de otros complementos, ¿no? Uh-huh. Y también tenerla ahí. Muy correcta, sí, me gusta. Son colores muy favorecedores, sí, sí, sí. Y rompes un poco la monotonía negro, de la noche. Y del negro, ¿no? Que es, yo creo que se ha acertado. Lucía Freitas, también había que mencionarla. Bueno, a mí Lucía Freitas, que fue una de las premiadas, yo creo que más comentado su look, porque era este de inspiración gallega que le hizo Montse Liñares, que es la de Bulideira, y se lo hizo específicamente para ella. Y yo no me voy a meter si esta reinterpretación a lo mejor del traje gallego encaja o no encaja, pero yo creo que a Lucía lo hizo tan suyo que a mí Lucía me encantaba como iba. Hombre, yo creo que también fue un guiño hacia gallegos del año. Entonces ella dijo, yo voy vestida como una gallega, pero dándole mi personalidad y me toca el vestido, y creo que lo consiguió, ¿no? No sé, a mí ya te digo, le estaba todo el mundo, y yo creo que no pasó desapercibido, o sea, todo el mundo decías, ¿a ti te gustó o no te gustó? O sea, yo no había punto medio, claro. ¿Te gustó o no te gustó, Lucía? Yo, por ejemplo, soy de las que sí, a lo mejor no es el vestido en sí, el traje que yo me hubiera puesto, pero me parece que le quedaba muy bien, que es un rollo muy de ella, no sé, también estoy acostumbrada a verla con la chaquetilla chef y no la veo fuera de ahí, claro. Cuidado, pero creo que precisamente por eso me gustó, porque... Es que el fin era ese también, ¿no? Que un look como este, que tan estudiado, pues crea una controversia, crea un debate de opinión, que es lo que le gusta, porque la gente, para que te des cuenta, que se fija. Otras personas habíamos comentado, sobre todo, ella me gustaba muchísimo su peinado, esa trenza
también preparada, que también hacía un guiño. Trenza espigada del revés. Trenza espigada que también que la acompañaba. El estudio ese de la imagen, que al final ese proyecto que han elaborado entre su diseñadora, su estilista, etcétera, pues también es un trabajo que vale la pena comentar. Nos, entremos o no en que nos guste o no. En este caso estaba bien, era adecuado, era temático, ¿no? Sí, era temático, sí. Pues Lucía, que fue una gran chef y era una de las premiadas también en esta edición. Y que cocina espléndidamente, damos fe. Estrella Michelin, fe. No digo Estrella más. Michelin, damos fe. A mí una de las que más me gustó también es la que va a aparecer ahora, Alicia Estevez, que me pareció que maravillosa, elegante, el pelo, su traje gris de terciopelo, que me pareció espectacular, que era muy personal, muy ella, y que fue, bueno, uno de los colores también de la noche, porque en esta gala ha predominado mucho el negro, porque es una gala precisamente institucional donde el negro sí se admite, o sea, es un color que realmente es el negro de donde tenemos que sacarlo y airearlo de vez en cuando, precisamente en este tipo de actos tan institucionales. Y el gris es un derivado así del negro que me parecía de terciopelo, un terciopelo, como digo yo, no cierto pelo, sino terciopelo. Que a mí, muy para adecuado, mí, Alicia iba espectacular, sí. Es verdad que, bueno, yo ya lo dije antes, ¿no? Tiene un zapato elegante en casa por algo, porque yo creo que también Alicia es de estas personas que ya ella es elegante y que hace los looks suyos, ¿no? Y entonces iba en un estilo muy ella, muy personal, y yo creo que en un punto fantástico para recoger un premio, ¿no? Y bueno, no vino Luis Taera, que era uno de los premiados porque estaba rodando, pero vino Camila Bosa, y yo quiero mandarle, antes de pasar al siguiente bloque, yo quiero mandarle un beso enorme desde aquí, porque yo creo que Camila, que se acaba de cortar el pelo, está más guapa que nunca y que iba ideal con ese look de Mimolet, que iba guapísima con ese tal. Que también es otro punto, que es, voy a recoger un premio, me voy a hacer notar en el escenario, pero no soy protagonista porque se lo recojo a alguien. De eso nos tienes que hablar algún año, Serafín. Bueno, teníamos también autoridades. Sí, vienen dos consejeras para mí, Carmen Pomar primero, que para mí iba elegantísima y guapísima, a mí me encantó. Que también blanco, tiene zapato elegante en casa. Arriesgó, me encantó ese cuello subido, me encanta, porque además a mí me recuerda mucho a Catherine Hepburn, esos cuellos. Me gustó la manga abullonada, blusada, me encantó la falda, está totalmente en tendencia además, me parece que con el color, con todo, que además era un look muy distinto, peinada, ¿no? Lo que había. Peinada también, a mí me gustó de todas las maneras. Pues mira, esta foto, Carmen Pomar en el centro, que tiene elegante en casa, y a la izquierda de la foto, José Antonio Vázquez Martín, que es de su equipo, y que también es elegante en casa, o sea que ahora ya vamos viendo los gallegos y ya vamos teniendo a nuestros elegantes ahí. Yo, por ejemplo, Carmen Pomar fue una de mis favoritas, pues sabes que yo estoy obsesionada con los blancos y los claros, y me pareció espectacular, sobre todo muy acertado ese largo, es ese largo cóctel maravilloso, muy institucional, que me parece fantástico, porque había otras personas con el largo de que arrastraba, no era momento a lo mejor de largo, sino cortos, era momento de ese tipo de estilo. Me parece fascinante el blanco, la manga, la calidad, el movimiento de la tela, que yo me acerqué y estaba espectacular, acompañada con el maquillaje y con la peluquería, es una de mis favoritas. Sí. Claro, es un look muy, muy de moda, porque en realidad sí es verdad que ya hemos abierto el otoño-invierno, permitiendo el uso de los blancos, es un color muy de moda. Luego el detalle muy victoriano que se lleva muchísimo, con las mangas abullonadas, el cuello en alza, es decir, es uno de los looks más de esta temporada. Y otra consejera, Rosa Quintana, que a mí me llamó mucho la atención cuando me la pusiste en la lista. Me llamó la atención que la pusiste. A mí me llamó la atención porque... Segunda por la derecha, que tiene un estilo muy personal. Claro, conociéndola, como ella suele vestir, pues era un traje masculino, yo la encontré guapísima. Por cómo es ella, precisamente, es su estilo. No tiene que ser un estilo que le quede bien a todo el mundo, ni todo el mundo lleva ese estilo o un tipo de esta gala, pero ella se ha esmerado y se ha molestado en ese look. Vamos, a mí me gustó mucho cómo iba. Y cuidado que en esta foto tenemos más elegantes y más de los que quiero hablar, Serafín, que fue fichando. Serafín estaba ahí como, quiero hablar más, ¿no? No, es de destacar, hablando sobre todo de lo que es moda y looks de esta temporada, que el hombre, pues, no solamente lleva con el traje la camisa, sino que este año, vamos, todo el mundo tiene que llevar un jersey de cuello vuelto.
Es un look que te da un toque más de aventura, más informal, y que rompes un poquito el traje. Ahí el compañero estaba perfecto. Al lado de dos elegantes, de Beatriz Cigarrán y de Enrique Domínguez, que bueno, iban estupendos y elegantes como son ellos siempre. Y veíamos también muchísimos invitados que nos gustaron. Sí. Y yo sigo con los elegantes, ¿no? Sí. Rosa Blanca Rodríguez, Rosa Blanca, que es maravillosa. Sí, yo la vi entrando, además, y nos dimos todos la vuelta, es decir, ya una combinación que se dio mucho este verano y iba fantástica. Para mí me pareció también de las más acertadas y me encantó. Bueno, es que además es va que falda, en plenísima tendencia, falda, esa falda es sobre, el largo de la falda, la falda sobre, que es sobre, preciosa, ese top con es ese efecto, porque tiene la parte de arriba de tul y hace ese efecto así de... Jugando con, los, jugando complementos, con los complementos, con los collares, el cinturón. La mezcla de colorido, muy francés, sí, muy, sí, sí, ese toque muy rosa. Francesa, sí, muy francés, muy adecuada, muy de cóctel, muy de cóctel cosmopolita, que es muy adecuada, sí. Con zapato en casa, ya no la podéis votar. Sí, sí. Estáis ahí muertos de pena, yo lo sé, porque ya tienes zapato en casa. ¿Seguimos viendo invitadas? Por ejemplo, la camisa blanca que lleva Ana Antelo. No es que fuera uno de los looks míos favoritos para nada, o sea, pero me refiero a que fue un look muy en tendencia. Esta chica la ¿Por qué tú le viste la diadema? Le vi la diadema y sobre todo esa manga abullonada que tanto... Porque no solamente en una gala vienes a ver trajes más de fiesta, más de cóctel, sino también vienes a elegirlas por las tendencias. Entonces esta chica sabe que vienen las diademas, sabe que vienen los volúmenes, la marca del paper bag, la sandalia, el pendiente, el exceso, el más es más, o sea... Iba adecuada, iba correcta, pero iba en tendencia. Entonces también quería llamar a ese guiño de atención que sabe perfectamente que es moda, ¿no? Un punto de moda total, porque la riqueza de las blusas blancas este año es algo tremendo. Tremendo, sí. Sin llegar a tener los encajes, pero sí tienen mucho adorno, mucho volante, el volumen, el toque romántico, el volumen, del abullonado de las mangas. Sí, sí, sí. Rodrigo Costoya. Lleva un traje que nadie... Vamos, a un tipo de estas galas siempre te esperas un traje oscuro, lleva un traje en un color totalmente diferente y que yo además, como es un chico joven, y yo creo que le quedaba muy bien, que lo combinó con una corbata de rayas y me parece que iba muy, muy bien. Ay, cómo me suena la gente que está en esta foto. Rosana Dalia Caide, Ana Lorenzo, que también es elegante. Bueno, muy bien, muy bien. Ay, a Carmen José, que también es elegante. Mira, qué rodeado, Rodrigo. Bueno, es verdad que es un look totalmente distinto porque lo que dice es Carmen, ¿no? Que no te esperas así, sobre todo el granate, porque cuando varían un poco se tiran a los azules, sí, ¿no? A los grises, al azul noche, al gris, y como que el granate es así, este punto que diferente. Un toque diferente. Sin embargo, es también un color muy, muy de moda, muy, o sea que está acertado. Y además que a Rodrigo que le quedan, tiene muy buena planta, la altura, sabe perfectamente cómo posar, entonces le queda bastante bien los trajes, la percha importa. Aquí hay otra fotografía que espero que ya haya salido, que yo quería hablar pues de Inés Bragado, porque lleva un look que Inés es... Inés Bragado que está a la derecha. Eso, es que lleva un look que es fácil de identificar, sin embargo difícil de defender, porque lleva un pantalón de cuero que no se utiliza tanto en una gala, pero yo la veo luego lo rompe con la blusa de encaje, con el adamascado, que también es un punto de moda interesante. Yo tengo ese top en casa, fíjate. Quiero que lo sepas. Ya me hizo ilusión cuando vi que la marcabas así, voy a hablar de él, dije, veas, si esta lo tengo yo, Si es que lo vamos hilando todo. Lo vamos hilando todo. Vestidos de flores, fíjate. Viviana Isorna lleva un vestido de flores, muy de camisero, muy largo. Yo creo que aquí, a ver, estaba muy guapa, le favorecía, sabía perfectamente que esos colores eran su color, peinada estaba ideal, pero a lo mejor el largo no era el muy adecuado para un tipo de gala como esta, ¿no? Pues estaba correcta, pero en este caso pues no era más institucional, más por la tarde.
yo creo que huiría un poquito de ese largo que te arrastra, pero después me gustaba el tejido, las flores, o sea, quedaba bastante bien, o sea, es por decir algo, pero en este caso me gustó porque las flores siempre es un acierto, ¿no? Y porque también así. Quizá precisamente, a lo mejor este largo, el liso en otro tipo de tejidos y tal, te llama más la atención de sí. fiesta, que a lo mejor se iba un poco de lo que Exacto. es esta gala cóctel, y sin embargo con ese estampado es como que le bajas un poco ese tono, ¿no? Sí, exacto, no y entonces es una gala fiesta. Porque fíjate, yo este vestido, bueno, esto sabes, será fin que lo hago, yo este vestido me lo pongo con un plano y una cazadora vaquera y me voy de vinos. Claro, sí, sí. ¿Verdad? Total. Oye, hay que pensar que el vino sale... O con una campera. O con una campera. Sales a las 10 de la noche, 10 y pico, por lo tanto ya estás, ya puedes llevar el vestido. Quiero decir, aquí, de los gallegos, sales a la 1. Por eso. No, no, puedes llevar lo que te dé la gana, claro, lo que te ya dé puedes, la gana. Ya eres libre. Sí, sí, sí. No, y es un vestido muy bonito. Sí, lo admite el largo por la informalidad, detalle, ¿no? Claro, y además es un vestido mucho más bobo, más... Yo con ese floral, ahora mismo tiene que ser largo. Sí. ¿Quién viene ahora? Carmen Fernández, ¿no? ¿O me perdí? Esos rojos que tanto nos gustan, esos rojos de Carmen Fernández. Pero Carmen Fernández, sí. De rojo, que además creo que era muy bonito el vestido. Yo no la vi en directo. Bueno, es un vestido muy bonito porque además tenía esa parte de esos drapeados que quedan siempre tan bien y que te montas. Si eres muy delgada te da un poco de como de estructura y si eres... así un pelín gordita, que no es su caso, pues te disimula un poco, ¿no? Yo soy muy fan de los drapeados. Yo también. Que lo sepas. Además, el drapeado en su sitio. Estaba muy guapa, el color era muy bonito, yo lo tuve de cerca. Me encantaron los zapatos, fueron con esa bola metálica. Por ponerle algún toque, ponerle algo, a lo mejor hubiese cambiado del bolso, ese bolso, ¿no? Evidentemente, es un bolso más de tarde o de mañana. Es un shopping, entonces hubiese cambiado por una cartera, un clutch, un poco para hacerlo más vestido. Pero ella estaba favorecida, los pendientes eran muy bonitos y el vestido era muy, muy adecuado. Quitándole el bolso, yo me parece muy guapa. A mí me gustó mucho. Ayuda mucho esos drapeados, rompiendo en la cintura, ayuda muchísimo a ensalzar la figura. Sí. Es el top ventas de Ted Baker, los vestidos British. Sí, vamos, sí. Ese detallito ahí que no marca la cintura, pero ayuda a hacer ese marcado de cadera, sienta muy bien. Muy bien, sí. Como digo yo, es un vestido que nos ayuda a respirar. Sabes que cuando son muy ceñidos, pues metes un poquito la barriga, pero ese te sientes más relajado porque dices, bueno, si se ve algo, pues es el fruncido del vestido. ¿No? Oye, hablábamos antes del estampado de Viviana Isorna y tenemos también el estampado de Cornelia Cés, que fíjate, en otro punto distinto, pero que también... Pues mira, yo quería comentar esto también porque es muy curioso. Este tipo de galas son no solamente galas de amigos, institucionales y para reunirnos todos, sino también para encontrarnos. Yo hacía muchísimo tiempo que no veía a Cornelia, es una amiga mía, no es que ella está en Santiago, yo estoy en La Coruña, pero fue muy emotivo porque justo hay este tipo de galas para reencontrarte también con los amigos, esos abrazos generosos que nos damos, tenemos que vernos, tenemos que quedar tomando café y al final la vida te separa porque no tenemos tiempo. Entonces fue una situación muy agradable, muy emotiva, es una mujer que me gusta mucho, es muy elegante, coincidimos en hacer en algún curso de moda que hemos hecho juntas y es una mujer que realmente es tan afable con su sonrisa y que siempre acompaña este tipo de vestidos. A ella le gustan mucho las flores, hay que conocerla un poquito también. No es excesivamente es más seria, a veces a lo mejor más clásica. Y en este caso, pues yo sé que arriesgó un poquito. Entonces, desde aquí le aplaudo porque se ha salido de su zona de confort, se ha soltado el pelo un poquito más y me parece que iba muy adecuada. Sí, pero un traje muy bonito, de una tela muy buena, que hay que fijarse muy bien en las telas. Yo es que esos brillos eran muy de seda. Bueno, que al final los cortes, los buenos cortes, las telas y tal, son las que hacen un poco la diferencia también. Sé que es un buen diseñador, entonces ella estaba como muy segura de sí misma llevándolo porque llevaba una prenda muy buena. También es una gala de amigos, o sea, reencuentro, una gala del amor al final. Lo decían, una gala de amor. Estefanía Reverte, que lleva un traje pues en azul, hubo muchos azules, azul de noche, azul más plomizo, hubo muchos tonos de azul. A mí me gustó especialmente, era un traje de Holly Preppy, que además hay otro más por ahí,
y me gustó mucho cómo iba con encaje, iba muy en tendencia, me parece una chica que además que lo lucía y lo defendía muy bien. Y me encantó cómo le quedaba. Estefanía, que es la que está a la derecha de todo. A la derecha de todo. Porque hablábamos de azul, existe a Paula Pájaro, que también es ideal. Pero hablabas de Estefanía. Sí, pero además llevaba volumen en el hombro, es decir, iba totalmente en tendencia. A mí me gustó mucho cómo iba Estefanía. La chica de al lado también me sonaba. Sí, la de al lado también, también iba muy mona. También iba muy mona y me sonaba mucho. Después Esther Rúa, que a mí también me gustó mucho, iba de negro y blanco, con una blusa también muy en tendencia, marcando cintura, con un recogido desenfadado. Me pareció que iba muy guapa esta chica. De negro y el blanco, que siempre es una combinación. Uh-huh. Es segura, sí, segura, es cierto, seguro. Uh-huh. Y después, pues Fátima Otero, que también de azul, para variar, que lleva un vestido blazer que a mí me pareció que iba también ideal, corto, que también para un cóctel pues es el traje ideal y que además se sale del negro, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a ver este tipo de vestidos blazer en negro. Y se atrevió con un color que además llama la atención. A mí me gustó. Y ella, al ser morena, le favorece. A los morenos, el azul desfavorece. Desfavorece, sí. A mí es un color que me cuesta más. Fíjate, sobre todo te queda este. Bien. Sí, pero a mí el azul es un color que a mí en mí me cuesta a más. Me... Yo soy más de rojos y de a negros. Mí, ver, y de me gustó negros este, que disimulan bueno, la barriga, esas cosas. Porque como esto ya lo hemos visto tanto, me parece ya tan. El traje vestido tan manido de tal, o sea, tan usado ya esta temporada. Que no me sorprendió, estaba correcta, estaba elegante, pero bueno, no reparé precisamente. Capa rosa. Y sin embargo, ¿te gustó Jemima para Hawk? Sí, porque llevaba una capa rosa. Que llevaba una capa rosa, un vestido capa. Era un vestido, a ver, ya hemos visto lo de las que capas. Que también lo hemos visto las capas. Visto, el rosa, pero bueno, estaba bastante bien porque en ella su actitud llevaba unos estiletos maravillosos. Yo más de todo me fijé también que llevaba una cartera de Saint Laurent, es una mujer que bueno, que es elegante, la posición, el fotocol, cómo está colocada con la pierna, que yo es que claro, hay que destacar también otras facetas a estas personas que vamos a ver y experimentar un poquito lo que es el fotocol, estaba muy adecuada la posición de las manos, la cartera, el maquillaje y también que llevaba unos zapatos estupendos y el resultado me gustó. A mí sin embargo, fíjate, muy elegante, la vi muy elegante. Yo que tengo ya así un poco pasadas los vestidos capa y sin embargo la vi llegar y pensé, jo, qué bien le queda a Jemima este vestido porque además el vestido llevaba unos, tiene bolsillos, sí. Y entonces entró como con tanto donaire. A plomo, ¿no? A plomo también. Sí, sí, con tanto donaire, así con la mano en el bolsillo y tal. Ay, hola, ¿qué tal? Saludando a todo el mundo. Y dije, jo, qué punto más estiloso, ¿sabes? Y a la veces cartera. Son estos la pequeños es detalles, importante. Claro, y son estos pequeños detalles que te hacen, ¿no? Que la veías, que a mí me parece un vestido que así a priori, a lo mejor para entrar, no es tan fácil, y en ella se le veía súper cómodo, ¿no? Y le quedaba fenomenal. La cartera de mano, sobre todo, como la llevaba a modo de pulsera, que ya hemos hablado en el programa, de cómo se utiliza como una joya más. Bueno, y a mí me gusta hablar de chicos, de Lalo Crespo, por ejemplo, que lo tenemos ahí de súper elegante, maravilloso. Una representación maravillosa de Oca Hotels con Ana Lago y con Ramón Braña. Y hombre, caballero. Es verdad que Lalo Crespo tiene planta, también tiene planta. Es que ¿no? Es caballo ganador, o sea, lo ha hecho muy bien, él es un hombre muy elegante, o sea que es difícil, es muy estiloso, difícil que se equivoque. Y sobre todo acompañado siempre de lo que yo digo, esa pulcritud, en el peinado, en la cara, la ausencia de... Bueno, bien colocado. A mí me gustó muchísimo porque me parece un hombre muy, muy, muy acertado en estos casos siempre. Sí, tiene un punto muy como Serafín. Sí, sí. Tiene un punto muy como tú. Sí, sí. Lalo Crespo es muy, muy tu punto, fíjate. Sí, lo acabo de ver yo ahora, sí, ¿verdad? Sí, tiene un punto así como tú. Es así también, bueno, muy de ese cuello vuelto con traje, tal... Sí. Es muy sí, así. Lo defiende. Ese que quieres ir como arreglado, pero... Que vas no arreglado, se note, que no se desenfadado. Note. Que va arreglado, pero tienes... Para mí es, voy arreglado, pero con ese puntillo de estilo. Te estoy diciendo que eres estiloso. Bien, lo voy diciendo también gusta. Por ahí. Valió, claro, valió la pena venir. No, y tenéis así un estilo muy... Sí, sí, muy... muy no, a mí me ha llamado la atención sobre todo la corbata y el nudo de la corbata. Que fíjate que está otra vez un poco mermando al nudo más,
más pequeñito, más estrecho, y en cambio él lleva un nudo poderoso y le queda muy bien. Bueno. Loli Vidal con otro traje de Holly Preppy también, y que a mí me gustó especialmente, con encaje y transparencia, totalmente en tendencia, con una blazer en mostaza, me pareció que iba guapísima. Bueno, a mí me encanta cómo iba. Uh-huh. Y esa también. Chica de su lado también me suena. Esa chica de su lado también iba muy bien, muy guapa. También muy en tendencia. También me suena. Muy en tendencia. Fíjate el toque del mostaza, que los amarillos, sí. Es como hemos ido dejando atrás el verano para incorporarnos al otoño con esos colores de transición. Sin embargo, fíjate, yo cada vez soy más fan del amarillo. Y ahora que estoy morena, mucho más. No, pero es verdad, mira, iba una compañera mía, Ana Cés, y llevaba un vestido amarillo, así, bueno, muy mono, con unos cortes y tal. Y es que era como, veis el suplemento y es como que todo es ella, porque el amarillo tiene así ese punto, si te queda bien, si estás así. Claro, estando bueno, morenita te favorece. Morena y tal. Y es un color muy bonito. A mí parece que bonito, además, ¿eh? Le dio un toque totalmente diferente al vestido, con metiéndole esa blazer más informal, ¿sabes? Le hizo el vestido pues más adecuado para lo que era. Uh-huh. Ah, María Seoane. También me gustó mucho. Ya una blusa totalmente en tendencia, en fucsia, con una lazada, con una falda negra midi. Me parece, es la chica del medio, justo la del medio del todo. Uh-huh. Y me gustó mucho cómo iba, la verdad. También con media tupida, que además vienen las medias tupidas dibujadas muchísimo, y me gustó mucho cómo iba. Bueno, ahora viene una de mis favoritas también, que es María Varela. Me ha gustado mucho porque bueno, es una... A mí también me encantó, exacto, fíjate. Exacto. Es que yo vi a María, cuando Varela, entró, me gustó mucho. Y voy a decirlo, me gustó muchísimo el vestido de María, incluso siendo azul. Celeste, sí. Que de la gama de los azules es el azul con el que yo no puedo. O sea, directamente, sí, no sí. Puedo con el azul. Por eso quería comentarlo, porque no es tu azul. Que no es mi azul, es y lo comentamos, azul. Que bueno, yo además a María la vi personalmente, uh-huh. Y le quedaba muy bien. Luego tiene ese look tan fresco, ¿no? Con ese pelo tan bonito, rizo, los aros y tal. Y estaba muy... Es que no es un color fácil. No, no es un color fácil. No es un color fácil. A ella le queda muy bien, pero no es un color fácil. Sí, iba muy guapa. A ella le quedaba muy bien. La manga, la tela, el cinturón, acompañada con el pelo así tan informal. A mí, yo creo que es uno de los que más nos ha gustado. Fíjate, al final te vas a acostumbrar. Es verdad que yo a lo mejor, fíjate, si me lo llevara yo, le pondría en vez de botines una sandalia. Bueno, sí, quitaría. Que hoy estoy muy en punto sandalias. Sí. Pero bueno, eso para como todo, que quitarías medias. Para hacerlo así como más. Todo más eso yo lo quitaría también. ¿Sabes? Más ese punto. Sí, sí. Pero, bueno. Pero la verdad es muy bonito y estaba muy guapa. Sí, sí. Estaba muy guapa. Y es guapa. Otro de los colores muy en tendencia, muy en moda. Es decir, todo el pantone de los azules... Desde el bebé, que es difícil, es un color difícil. Lo sufro. Hasta pasando por los azulones, que los hemos visto, uh-huh. Los marinos, eso, incluso sí. El marino oscuro, casi negro, uh-huh. Que también se lleva mucho este año. También muchísimo. A mí esto de que el pantón se haya ido al azul, con ese azul celeste, me da Encontraremos herida. El vestido azul. Me da herida. No, luego los azules en general, pues me gusta, tampoco es mi color preferido, pero me gusta. El que me cuesta mucho es esto. Y de verdad que yo la vi entrar y era de los vestidos que me habían encantado. Bueno, tenemos hombres y todo, como Miguel Freire, que llamó mucho la atención. ¿A quién le llamó la atención Miguel Freire? ¿A cualquiera de vosotros? No, bueno, dentro de todos estos personajes que están aquí, bueno, pues no está mal, pero yo creo que esto se lo voy a dejar que lo comente el caballero. Que sabe perfectamente lo que son los trajes, las camisas, el pañuelo, esos pequeños detalles que no nos pasan desapercibidos. Hombre, ¿verdad aquí... que tiene algo que contar después de lo que dijiste tú? No queda más remedio después de esa entrada. Pero es verdad que ahí lo que llama la atención es la planta, cómo luce en el traje, más que el traje en sí, sino el conjunto, sin verse recargado, a pesar de que fíjate que lleva el detalle del pañuelo, lleva la corbata llamando... La camisa mix con el cuello, es decir, y se le ve como muy puesto, muy elegante. Como decimos siempre, se ha molestado, se ha preocupado y le ha dado a la gala, pues me voy a arreglar porque es una gala muy importante, como es. Oye, hablábamos antes de Lucía, Lucía Freitas, y ahora Mose Liñares, que su vestido sí, no sí, y tenemos a su diseñadora, y a mí me ha encantado. Porque tiene un look
así totalmente distinto a lo que había en la gala. O sea, yo creo que si había algún look diferente era el de Montse Liñán, ¿no? Y dándole importancia, que es la diseñadora del vestido a los complementos. Qué bonito es adornar la cabeza. Este año es el no, es que no adorna la cabeza, no está en tendencia. Que ¿eh? Tienes está que, claro. que ir, o sea, que ella lo llevaba fenomenal. Muy segura, sí. Pero que es difícil también llevar eso. ¿Eh? Sí, sí, es muy, personal. Muy difícil. No es nada fácil, pero además yo creo que ella lleva un vestido abrigo, ¿no? Y que supo perfectamente, bueno, se conocerá muy bien, evidentemente, y supo perfectamente lo que le quedaba bien, el estampado, el toque del sombrero. Para mí ve ideal. Sí, debe ser de los looks más personales. Más personales, sí. A mí me encantó, me llamó muchísimo la atención. Es que como buena diseñadora la tiene la riqueza del tejido, es un adamascado espectacular, luce incluso en la fotografía. Sí. El año que viene tendré que ir. Si no hace, yo si creo no que lo hace sí. una diseñadora, es que prácticamente... Realmente, nos dije, lo pasamos que venga Serafín para hacerle ganas. Para hacerle más ganas. Nos lo pasamos muy bien. Bueno, y ahora te quiero hacer feliz y quiero que hables de Olga Vilar, porque la vestisteis vosotros en el Corte Inglés y llamó también muchísimo la atención su look. Claro, ya la ves, guapísima. Enhorabuena porque está muy favorecida, muy guapa. Era un poco lo que comentábamos antes. Uh-huh. Le hemos hecho como dos versiones, una un poco más casi office como es ella, pero otra que queríamos que fuese realmente de gala y con un vestido de woman, de la línea de fiesta, que vamos, que le no hubo que hacerle nada. Y también hay que reconocer también que llevaba un peinado muy bien peinada, muy bien maquillada, la cara muy relajada. Estaba realmente guapa porque ella se veía muy segura de sí misma porque habéis acertado. Enhorabuena porque me parece espectacular. Sí, yo creo que iba, iba muy guapa. Bueno, es un poco lo que dices tú. Al final es esos estilos que vas muy cómoda porque los haces tuyos y eso también se transmite. Uh-huh. Pablo Figueroa, que para mí es un gentleman inglés totalmente. Totalmente. Lo conocemos hace muchos años y sabemos. Fíjate, en una. Lo voy a decir. Sí, dilo. En una foto en la que hay varios elegantes y varios aspirantes a elegantes. Porque tenemos a Eduardo Pardo de Guevara, que va a la derecha, que ya tiene su zapato de elegante en casa, que es elegantísimo además. Tenemos a Pablo Figueroa, que ya es un gentleman, ya lo está diciendo Carmen. Sí. Bueno, María Esther guapísima con ese vestido siempre. Blanco, Carlos García Riestra y Cristina Abad, que también fue una de nuestras últimas elegantes de la última edición de los premios elegantes, y a su lado Juan Gallego, que estuvo nominado creo que el año pasado, no en esta última edición, sino en la anterior, ¿no? O sea que tenemos ahí mucho ahí, elegante ahí suelto. Hay mucho material. Ahí hay mucho material, efectivamente. Sí. O sea, mucho estilo. Mucho estilo. ¿Y Silvia Castro qué os ha parecido? Pues Silvia Castro a mí es de las que más me han gustado. Lo sabía. Me gusta Silvia Castro, me gusta la acompañante de Silvia Castro. Es una pareja muy bonita. Es una pareja muy bonita. Es que lo dije que parece que, pero lo digo así como en conjunto, ¿no? Hacen así muy buena pareja. Y yo creo que Silvia fue también uno de los distintos, de los looks distintos de la noche con ese escote asimétrico corazón. Es verdad que a ella le quedaba fenomenal, pero un mono marcando la cintura, muy bonito. Esos escotes que mujeres como ella se lo pueden permitir. O sea, estaba guapísima porque ha resaltado su fisonomía, que es espectacular. Entonces, me parece muy elegante, los dos están muy adecuados y saben perfectamente que son de los que dejan huella, ¿eh? Porque la sonrisa y la actitud y el posado pues es muy cuidado y están realmente una pareja guapísima. Sí, es a destacar además cómo rompe el mono con la sandalia y el bolsito dorado, o sea, perfecto. Era una noche para clans, para carteras. Sí. Y ahora vienen dos elegantes. Y ahora vienen... Dos elegantes. Bueno, un elegante y la mujer más polifacética que conozco acompañando. Es una parejaza que es José Luis Vila Moriente, cirujano plástico, que es uno de nuestros elegantes de hace dos ediciones, y nuestra Teresa Valde, finalista en Masterchef y una de las colaboradoras habituales de este programa,
que a mí me encantó, lo voy a decir, ya lo voy a decir yo para que luego sigáis vosotros, me encantó muchísimo el look que llevó en esta vez. ¿Por qué? Porque estoy ya acostumbrada últimamente a verla mucho con el rollo smoking masculino, más esa tendencia. Entonces, de repente, esa bota mosquetera, que a lo mejor a priori pues yo bota no pondría para una gala, pero esa bota mosquetera, que a ella le queda ideal porque es súper alta y tiene una pata larguísima, con esa falda de Elsa va de boda, de flecos, en Animal Print, con el cinturón, con otro estampado también, Animal Print contraste, esa blusa abullonada en la manga y tal. Bueno, ¿os he dejado algo? No, vale. Pero bueno, a mí Teresa siempre sorprende, pero siempre sabes que va a gustar, va en su estilo. Es decir, Teresa es otra de las personas que se conoce perfectamente, sabe lo que le favorece y además siempre tiene un estilo como muy marcado y muy diferente. Entonces iba guapísima, la verdad es que sí. Una de las cosas que más me ha gustado este look, pues yo hablo en tendencia, es sobre todo porque es un look de Teresa que puedes llevar a cualquier momento del día. Tú sales por la mañana y te pones encima un abrigo, un trench, y es moda porque llevas la camisa con la manga, el animal print, el juego, la bota. O sea, tú ese look te sirve tanto para por la mañana como para la noche. Entonces es un comodín extraordinario, o sea, estaba muy guapa, sí. Claro, con Teresa se nos nota debilidad a todos, claro. pero con razón. No, pero es verdad que a lo mejor, yo lo decía así un poco el rollo bota, que a lo mejor no es el típico que tenemos conceptuado, sí. Que yo es un poco a lo que voy, que muchas veces para estas galas es como que nos embobamos un poco como tengo que ir de gala, ¿no? Sí, y sí. Es un cóctel de amigos, la gala del amor este año además, sí, sí, sí. Pero que a veces vas con muchos detalles de tendencia y muy personales, que es un poco como es ella, y la verdad es que iba guapísima, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no sé si es ese punto de corrección o no, pero iba guapísima y con un elegante que siempre parece como que te transmite un poco más, que se te pega, ¿no? Bueno, y acabamos con una de las elegantes por excelencia que tenemos siempre, que siempre nombran a dónde va, que es Yolanda Albelda. Yolanda Albelda, que además se ha puesto de rojo con ese mono y esa mini cintura que tiene. Sí, sí, sí. Y entonces resulta, y bueno, con nuestra chica estupenda tendencia, es como, ¿no? Pues es que me suena, ¿eh? La que está al lado. Sí, sí, sí. Natalia Alcaide, que ya no lo va a contar, pero lo voy a contar yo, que todo el mundo venía y decía, ¡qué increíble está Natalia! Muchas gracias. Sí, sí, me venía a felicitar muchas veces y estoy muy, muy contenta porque, claro, es juego con el negro, que es un juego ganador. Yo no soy mucho de negro, pero en esta gala lo quería pretender. De Jorge Vázquez. De Jorge. Es que estamos hablando de diseñadores, de moda, de encaje. En este caso no quise poner mucho volumen en la manga, sino lo quise que el volumen fuera en la falda. Sabía perfectamente que jugar con las diademas es tendencia. Quería demostrar pues el de los últimos desfiles de Dolce Gabbana, muy mujer italiana, y darle el toque de color con el amarillo. ¿Y qué voy a decir yo de Yolanda Albelda? Llevaba una cinturita así de Elisabetta Franchi, y cuando es moda, diseñadores buenos, ¿cómo se nota, por favor? Dice, una cinturita así. Esto así. Lo voy a contar, que sé que ya no se va a enfadar. Maravillosa. Sí. Os juro que yo soy más grande, pero es que yo a Yolanda le doy, o sea, mi brazo la cojo así y dos le doy vueltas. La vuelta a la cintura. Sí, 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 sí. O sea, esto sí. No es que sea figurado, ¿eh? Sí, sí. O sea, es literal. Yo hago así con Yolanda y mi bracito, le da me entra aquí, la cintura de Yolanda me entra en el bracito. Y llevaba un conjunto de dos piezas, el pantalón era perfecto, el largo, la tela. Bueno, Elisabetta Franchi a mí me encanta, el puño, la manga, el color rojo. A mí me gusta, me pareció espectacular y ella sabe lo que es moda, y sabe lo que es firma y sabe lo que es cómo llevarlo, que además ella se lo puede permitir prácticamente todo. Me da una envidia desde aquí, Yolanda, estás espectacular. Bueno, y es verdad que vas de rojo, que ya es como que llama, igual que si vas de lentejuela plateada, también te lo digo, pero bueno, que ya vas de rojo y llama. Y luego que Yolanda, a mí lo que me encanta de ella es que va en estilos muy distintos siempre. Ecléctica, quiero decir, claro, es muy eclética vistiendo, muy eclética en su día a día, en las galas, en los actos, quiero decir. O sea, si os hacéis memoria de ella, de cuando va, por ejemplo, a los elegantes,
Es que ha ido con estilos súper distintos, sí, pero todos los hace muy suyos, ¿no? Que sí, es lo, sí, es que es lo bueno que de tiene, la moda, ¿no? Que es que jugar, pues un día pues me voy más de un estilo, cambio el pelo, los complementos, siempre hay que estar cambiando, porque si no siempre se te encasilla siempre de la misma forma, y puede ir de coleta, puede ir suelto, pero con una diadema, un moño, siempre, si no siempre es lo mismo, da igual lo que lleves, pero si siempre llevas los mismos complementos. Y que conste que esta es la foto en la que habéis coincidido los tres, que los tres propusisteis, ¿no?, a Yolanda. Sí. Un bonito broche para una gala como esta. Sí, sí, sí. Ay, qué bien te ha quedado. Bueno, pues hasta aquí con este bonito broche. Despedimos la mesa de sociedad. Muchísimas gracias a los tres por haber venido a inaugurar la temporada. Espero que esto sirva para que vengáis muchas veces más. Y nosotros vamos ya, como siempre, a despedir con la mesa de corazón. A ver qué nos cuentan hoy nuestros colaboradores habituales. Pues acabamos ya el programa de hoy, como siempre, con corazón, hoy con Laura Pérez. ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. De nuevo. Con Rosa Portela. Muy buenas noches. Y con Ángelo Pulguito. Muy buenas noches, Ana. Encantada, porque no sé cuánto durará esto, pero por lo menos hoy los tres han venido a su cita para empezar la temporada. Hombre, ¿cómo nos íbamos a perder el comienzo de temporada? La vuelta al cole. Oye, ¿teníais ganas de volver a, hombre, claro, hacer muchísimo, tertulia de corazón? Hombre, Sí, sí. Y además suavemente, yo iba a decir a rajar, pero... Nada, nada. Tenemos tanta información que sacar que ya... Que no sé si no habrá peleas. Oye, no sé si habrá peleas. Ha habido de todo. En estos meses que no hemos estado en pantalla, ha pasado de todo. De todo. Embarazos, rupturas posibles con reconciliaciones, de todo. De todo. Han sido una estrella. Cuyo nombre tiene una estrella musical, digo. Que tiene nombre de reina. Y apellido no tiene, porque tiene una letra ahí tirada. Que se supone que es Isa P. O Isa Pi. O Isa Pi. Yo tiendo a decir Isa Pi, lo voy a reconocer. Es que yo creo que todo el mundo dice Isa Pi. Y digo yo, Isa Pi, la cola que trajo todo su... Sí, sí, Isa Pi viene... Empezamos, ¿os parece bien, hablando de todo lo que ha pasado, de muchas cosas por lo menos? Y empezamos con el clan Pantoja en este... Perfecto. Que nos da para mucho. Que nos da casi para todo el programa. Son un pequeño culebrón en sí mismos. Bueno, vamos a resumir. Isabel Pantoja, nueva estrella de Mediaset de Telecinco, y se hace lo que ella quiere de repente. Kiko... su hijo Kiko y su hija Isa, estalla la guerra entre ellos, no se hablan, etc. Por un lado está la historia esa truculenta del novio de Isa, de que la coge así de malas formas, eso hace que Isabel madre se cabree, lo llame y quiera echarlos ya del mundo. Bueno, por su parte, ella está bien, lo que pasa es que él es un prepotentillo, ¿no? Porque hombre, es que yo también veo a mi hija así zarandeada y puedes decirlo, hacer lo mismo. Yo ahí estoy con la Isa Pantoja, que ya sabéis que estoy muy poco con Isa ella. Con Isa Pi saca nuevo disco, estrella musical, como decía Ángelo, y planea sobre ella la duda de si ha hecho chantaje a su hermano contando una supuesta infidelidad. Ni más ni menos que con Sofía Suescun. Sí, de verdad. Esto ya... No es por nada, pero que esta chica está en el medio de todo. Sí. Después se quejan de que no les respetemos. Yo me vas a perdonar, pero es que me cuesta, ¿eh? Yo creo que ella lo que no quiere es que... ¿Cómo viene? Con los respetuosos que somos aquí. Y no que nos cuesta respetar. A Sofía lo que menos es que tal, porque lo que hace es todo lo contrario, es alimentar eso, ¿no? No es decir, pasó o no pasó, yo no me pronuncio, que es la mejor forma de que sigan hablando de ti, aunque no sea verdad. Sí. Y luego Irene Rosales, por otra parte, que ya ha empezado de colaboradora y que, hombre, está dando un poquito de estopa. A mi Irene, que nadie me la toque. Pues Irene ya es una sinvergüenza, digo yo, pues hija, no empieces así. Podías quitarle un poquito de hierro al asunto. Yo creo que se hartó y además se que hierro le quitas... Es una sinvergüenza. Sin embargo, yo, por ejemplo, la vi en un momento, en alguna entrevista, en algún corte, decir, yo creo personalmente que ella no fue, pero sí que es verdad
que un poco alimenta esa historia, sí, ¿no? Pero bueno, entonces también, a ella le duele porque debería claro, ser al contrario, quiero decir, bueno, si alguien tienes que tener... Y hay que hacer otro inciso, y Sapí, aparte de todo eso, dijo, yo ni he trincado ni he estado en la cárcel, hija, ¿cómo dices eso? Estás dejando a tu madre en muy ahí, mal lugar, ¿cómo dices eso? A ver, yo entiendo perfectamente la mujer de Kiko, que de repente se encuentra en el plató de Viva la Vida y le sacan por primera vez esta entrevista y ella dio sí, una respuesta como, si la, como si hubiese tenido esta información en su casa. Bueno, yo sí, creo que si te pasa a ti, tú estás oyendo sí, eso. Sí, a lo mejor sí. Creo y que siempre, sin ser incluso sí, sí, Irene Rosales, yo estoy allí y me preguntan sí, y digo, pues es una sinvergüenza. Claro. Pero dices, porque yo también lo pienso, quiero decir, sea así, no sea así, jolín, eres su hija, luego siempre vas por los platos llorando que tu madre no te quiere lo suficiente. Pero si yo hombre, creo, si creo que tienen una comunicación casa, muy extraña en esa familia. No tienen ninguna comunicación, o sea, Laura, la comunicación de repente, es a través de la tele. Pero incluso, no, efectivamente, la mayoría del tiempo es así, pero incluso en aquel momento que hubo como una reconciliación pequeña de dos días, así que fueron al supermercado juntas, la Pantoja y Sapí, a comprar chopes y latas de callos o no sé qué, sí, bueno, pues es el día que yo creo que ni siquiera se hablaron, o sea, yo creo que ese día ya se enfadaron. Vamos a ir al súper como la madre y una hija, que no van nunca al súper, las madres y las hijas. A ver, juntas, yo creo ¿no? que la comunicación que tienen es por, por hablan gracias a los periodistas, sí, es decir, sí, yo claro, cuento a este periodista a que cuenta de... mi madre y mi claro, madre le contesta al otro. Porque siempre, hay siempre les llega como el telegrama, el teléfono estropeado, y entonces es como el teléfono estropeado, porque no se hablan entre ellas, y después se llaman por teléfono, mira, ¿cómo has dicho esto? ¿Tú estás tonta o qué? Claro, a ver, que debería no, ser así. ¿Estás tonto de dos formas? Claro, con la confianza de una madre y una hija, como se dicen las cosas. Yo creo que queda todo muy enquistado, pero yo creo que la evolución de los últimos meses para mí es, todo el mundo le tenía muchísima simpatía a Isa Pi, nos parecía como la desfavorecida de ese clan, y entonces todos éramos como muy pro Isa, nos daba pena, hacía unas entrevistas, bueno, que se la veía así, ¿no? Como pobre. Y de repente todos somos muy pro Kiko, que mira que Paquirrín no, a nosotros mismos era no, como... Oh, yo es que ahora ya soy anti todos. Porque claro, mira, ya empezando por las declaraciones de su madre la semana pasada, en Semana, ya diciendo que prefiere morirse ella, que se le muera. Mira, la, Doña Ana, eso es Doña Ana está una exageración de folclórica. Sí, de folclórica. Y luego sale la pobre de Anabel, los que más están sufriendo son sus cuatro hijos, los cuatro, y sacan al otro por bulería. Claro. A ver, esto es magnífico. Es en plan, yo quiero vivir en el barrio de Triana y tomarme una Coca-Cola de 8 de la tarde a las 2 de la madrugada ahí con el otro que parece sacado de Benidorm con sí, esta motoreta. Es que es todo tan absurdo, y la otra llora en el hospital. Sí, 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 es que sí, esto ya es, nos supera. No, totalmente. Aparte de que, vamos a ver, esa señora ya lleva enferma no sé cuánto tiempo, pero además yo creo que sin conocer a su hija siquiera. Sí, o sí, sea, crees bien, yo creo que crees bien, porque ya dicen que ya entonces, hace muchísimo. Quiero decir que es no, una enfermedad que aunque la señora estuviese físicamente sin dolencias sí, físicas, sí, sí, sí que no estaba, no coordinaba. Entonces quiero decir, es una cosa que no es tan... Mira, yo creo que también es un poco la diferencia del norte al sur, ¿eh? Y sin ningún género de nada. Cuidado, somos simplemente, cuidado, no me meto en terrenos pantanosos. Es somos muy distintos. El primer día que somos, sí, salimos. Somos distintos los del norte y del sur. Los del norte, en caso así dices, bueno, pues mira, cuanto antes mejor, porque está sufriendo ella y sufriendo claro, los que... En el norte oyes esa muletilla siempre. Y somos más sur, prácticos, somos más prácticos. ¿Y es un rollo de norte-sur? Sí, en el sur ¿sí? son como más sentimentales, son como más no, lorquianos, son como esas cosas que el sentimiento que me abraza y que prefiero irme yo antes de que se vaya mi madre, aunque mi madre está vale, aquí vale, sufriendo. Y muy de folclórico. Es un rollo cultural, digamos. Sí, sí, es cierto. Decía Angelo que había nacido una estrella, una cantante, que era Chabelita y Sapí. Sí. Pero yo creo que la gran estrella y el gran descubrimiento de estos últimos tiempos ha sido Rocío Flores. Sin duda. Yo tenía tantas ganas de oír hablar a esta chiquilla. Va soltando perlillas pequeñas. Sí, pero muy educada, es lo que veíamos. Sí, sí, sí. Es comedida y lo tiene muy medido. Sí. Yo no, creo que lo tiene medido. No meterse en terrenos pantanosos. Mira, en la tele le cuesta mucho, pero por Instagram lo suelta todo. Ahora acaba de cumplir hace poquísimo 23 años. Pero no lo que yo quiero saber.
Y no. Es en plan, estoy rodeada de la gente que me quiere, tengo mi familia aquí, no, me falta no solo mi padre. Sin embargo, dijo que a mí sí. Me sorprendió mucho cuando dijo que no descartaba una reconciliación. Y que le gustaría, al final, bueno, es su madre. Dice, es mi madre. Y que espera que sí. Y que espera, creo. Y dice, ¿crees que es posible? Y dice, bueno, yo creo que pasa un tiempo, cuando pasen cosas, pues sí. Y tal, ¿no? Bueno, yo lo que quiero saber es qué pasó. Ya, es que pan, pan y el vino, pero final, nada de fotos de Instagram. Nos queda una información importante que puede ser decisiva o no, porque pero al final... Pero dicen que fue eso, o sea, ¿quién lo dijo? ¿Alguien? ¿Qué fue el que...? Que dijo, yo no voy a parar hasta que tu padre esté en la cárcel, y que bueno, después hubo algún problema que se metió en la policía, que se metió que fue. Claro, fue es esto, yo creo que es esto lo pues que nos falta. Porque y al final... Que él se metió Fidel, y entonces... Lo de Fidel es lo es que al final hablar tanto sin decir nada están apreciando. No sabemos efectivamente si es algo decisivo en todo esto. A mí de todas formas no. Me sorprende mucho que siendo por ejemplo a Rocío Carrasco, que tiene bueno gente de bien a su alrededor como mamá María Teresa Campos y esas cosas, no hay nadie con dos dedos de frente que de verdad no le recomiende encarecidamente un psicólogo y unos cuantos talleres de risoterapia para ser feliz y pasar página, que le ayuden a pasar página. Tiene que pasar página. Porque al final, o sea, yo sí soy... O sea, a mí me hace gracia que siempre dicen que está un poco como Fidel en la sombra, eso dicen, ¿no? Yo no sé si está en la sombra, porque si yo soy Fidel, le daba una colleja de un lado, otra del otro y le decía, espabila, porque lo que no quiero es una persona anclada al pasado. Sí, es verdad. Hoy no es que tiene programa. Pero vamos. Eso es maltrato, una colleja. Es, de buen pero, rollo, de eso sí, no, espabila, 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 cariño, 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 espabila, ¿no? Ah, no, perdona, supuestamente. No, pero me refiero, me sorprende metafórico. Un montón, me sorprende que espabile, de verdad, y además es que no hay nadie a su alrededor, claro. Porque ella puede estar pues, con ese rencor, no sé qué, pero de verdad, o sea, ha hecho su vida. Se ha casado de nuevo. Se supone que quiere tener una nueva vida, una nueva familia. Sí. Que no están sus hijos con ella, por no sé qué. Jo, me sorprende sigue un montón. Revolviendo ahí el pasado. Sí, es empezoñada, porque además que es que está. Pero es que además eso le impide evolucionar ella. Le o llevan sea, los diablos, porque ahora. Pero es que al final yo creo que tiene un único objetivo. Sí. Y hasta que. Y en mucho tiempo libre, sobre todo, porque si no, uno no se. Me, de verdad. Hombre, y, pero si él hizo si la carrera algo de además con lo que te tiene que desgastar. Pero claro, si él hizo la carrera es que de derecho para asesorarle, ¿no? Claro. Es que es lo único que hace. Hizo la carrera de derecho para asesorarle a su mujer, que porque no está ejerciendo, solamente... O sea, esa gente con tanto rencor y que no evoluciona y que está tan unida a esa historia del pasado, no puede ser feliz. Es que, mira, aunque te plantearas, si fuese cierto lo de Antonio David, que yo, por ejemplo, personalmente no me creo esos malos tratos, pero aunque fuera así, quiero decir, ¿qué sentido tiene ahora y con dos hijos por el medio? No, y además, mira, aunque llegue a conseguir la venganza, entre comillas, porque nunca... ¿Después ¿no? qué? Está, ¿y después qué? ¿Qué? ¿Se va a sentir bien? Pues y mira, tampoco. Si lo consiguiera, ¿qué haría el día siguiente? Llorar, o sea, como ya, lo mismo que el o ya anterior. Planificar otra cosa, porque yo creo que no puede vivir no, sin ese porque veneno. No, porque encima sus hijos a lo mejor pues todavía estarían peor con ella, a lo mejor... A mí ¿no? me da la impresión de que es eso, que necesita ese veneno para vivir, ese rencor, ese odio que tiene que tener. Porque una persona no sé, con tanto daño rencor le hizo tanto odio, para no puedes no poder... dormir todas las noches. En vez de los juzgados, yo estoy de acuerdo con Ana, tiene que ir al psicólogo o unas amigas, o tomas unas cervecitas. Que de verdad, que si alguien la quiere bien, yo no sé cómo no le dicen, mira, vete al psicólogo, porque tú no eres capaz de superar esto, porque lo único que das a entender... O divertirte con unas amigas, mira. Es que no eres capaz de superar esto. Por lo poco que hemos visto en la tele, la gente que le está al lado, las Campos, no hacen nada más que decirle, sí, lo haces bien... sigue así. Las Campos, yo te digo, que están, es que están adulándola constantemente. Es que las Campos tampoco son la alegría de la huerta, porque ellas tienen también esa cosa de que todo el mundo sí se mete en su pozo claro, y su tal. Es por eso, me decir, tampoco puede ser evolucionar. Me parece increíble, y en ese sentido lo digo, o sea, lo decía, que es, aunque tú creyeses, fíjate, aunque tú creyeses que tiene toda la razón del mundo, que fue verdad esa historia con el exmarido, que tienes toda la razón en que su hija se haya ido de casa y su hijo también, aunque creas que está esta chica en posesión de la verdad, aunque tú creyeras eso, creo que por que una cuestión página. De
Salud mental. De salud mental. Y después le dices, deberías decirle, deja todo esto atrás y planteate sí, ser claro. feliz, chica, con sí. tu marido. Que y olvídate de ese desgraciado, si te parece que un desgraciado. Que supuestamente pues te quiere tanto. Por su salud mental. ¿Entiendes? Y la actitud de Fidel, collejillas aparte, yo no la entiendo, te juro que qué no. Qué bueno, la... tampoco le vienen mal, ¿no? te juro que la actitud de Fidel. No la entiendo. O sea, no entiendo que sea cómplice de esa historia en vez de decirle, chica, tenemos una nueva etapa. Es que yo creo que ahí se retroalimentan. Etapa. Uno le dice que es un o sea, es lo que no entiendo, y el otro no dice, entiendo que él no frene. Más desgraciado. Yo siempre me he planteado, ¿y si supuestamente lo dejase, él dejase a ella, Fidel dejase a Rocío, ella... ¿Qué haría de repente? Porque ella, toda su vida ahora es él. Sí, sí, pero bueno, sí. Pero él también. Y no, toda le, su queda, vida, no le quedaría pero, nadie. Pero él nadie, somos así. Nadie. Toda su vida también es ella. Él también, toda su vida es ella. También él a dónde va ahora. Yo es que creo que pues, es un hombre ya. con 40 y tantos años sin oficio ni beneficio. ¿Qué hace? Aparte, bueno, es abogado, ¿no? Sí, pero no ejerce. ¿Qué hace aparte de asesorar a su mujercita? Por ahí. ¿Qué pues sí, qué cosa tan absurda. Estudiar derecho para asesorar a tu mujer. Sí, pues, sí. Pues ir a un buen abogado, jolín. Estudia derecho si tú quieres saber, pero ¿no? con experiencia. A uno con experiencia, claro. No con uno. No tú que acabas no sé, de salir de la carrera yo. Y que no tienes ni pues ni, ahí, ni así le salen las demandas. Así le sale todo, que le sale todo por la culata. Sí, sí. Bueno. En fin. El pasante este no le funciona bien. El que sí que está dando poco juego, que yo creo que está muy tocado, es Antonio David dentro de la casa, ¿no? Yo creo que el gran fichaje de Antonio David es haber traído a su hija para defenderla. Completamente. Sí, porque él es totalmente plano, ¿no? Se apagó completamente. Nada. Empezó contra Alba Carrillo, yo creo que... aquello fue un encontronazo que a mí me gustó mucho, porque a raíz de esto saltó toda, ya el primer día saltó toda la historia de su mujer, de la boda, que fueron invitados toda la gente para que saliera en el Lola, Paulina Rubio, otra un poco como Rocío, la boda de Rocío. Es decir, y todo esto al final, esta marea se calmó. Es que yo creo que este año en el Gran completa. Hermano me parece que lo mejor está fuera ya. Ya a los mejores. Hombre, porque Dini era paverísimo, ¿no? Tenía mucho... Bueno, a mí Maestro Joao me... El Maestro Joao, es verdad, el Maestro Joao me parece simpático. Bueno, pero estaba muy gracioso... ¿Cómo se llama? Dinio, y este, que el de Marta Sánchez, no. Ay, el Hugo Castejón. Hugo Castejón. Ay, Hugo Castejón, es un especímen. Es que como van fueron es que echando menudo personaje. Fueron echando todo ya. Lo mejor. Y Dinio, que casi se come un gato. Claro. Sí, la sí, sobrina sí. de la Pantoja. Es que ya sí. los primeros se eliminaron a los bueno, que daban mal juego. Y luego ese cuarteto que formaron... Kiko Jiménez, ¿ves? Es que esto bueno, también es que tiene cola. Sí, sí, que... Kiko Jiménez también Kiko Jiménez. Era otro que hacía falta en la casa. Sofía Suez. Kiko Jiménez tiene esa historia rara con Gloria Camila, se lía con Sofía Suez. Acaba en la cárcel, en el cuartel. En el calabozo. En el este verano, por un altercado en Marbella, el Starlight. Sale de ahí... Sí, y se mete en Gran Hermano. Se mete en Gran Hermano. De una cárcel a la otra. Pero en la noche de la cárcel fue cuando se dio cuenta de que ella era el amor de su vida. Vale, que fue un verano este de amor que te pasa una vez en la vida. Bueno, a ver, que llevan 4 meses y él ya dijo que era un amor de verano. Es que... No sé, pero ahora ya raro. Se quieren otra vez, ¿no? Bueno, porque vamos, tú ahí es que no me creo... Mira, es que me creo tampoco todo. Y él estaba, se veía súper atraído por la mujer de Diego Matamoros. Se veía Estela que Grande, le iba a la piel. Nuevo personaje, sí. Que lo único bueno que Uy, hizo que esto fue bueno. acercar otra vez a Diego Matamoros y a Kiko Matamoros, que por lo visto ya sí. son padres hijos otra vez. Ah, sí, o sea, sí, que es bueno, que esto ya... Ya ves, es que no hay mal que por bien nos venga. Cuando pasa esto, me empieza a cansar un poco la tele. Porque es como, vale... Antes que no te cansa la tele, ¿no? No, ya, es verdad. Era mentira, te estaba mintiendo. Pero es como que
he masticado y digerido ya todo un tema y me lo están sacando otra vez a la luz y es como, no, otra vez, lo mismo, ya, no. Por ahí no paso. No. Pero no es lo mismo, ahora es que se llevan bien. Y ahora se pero eso es una temporadita, hombre, esto en 15, 20 días ya se llevan mal. Claro. Cuando salga así que salga ella, cuando ya salga ella y ella se reconcilie con Diego, el padre ya dirá que Diego bueno, es de hecho, yo creo que Diego ya entró diciéndole, hola mi amor, te quiero. Pues sacó unos Instagrames hace poco, unas fotos en Instagram, mejor dicho, donde ya el amor ya había vuelto, porque evidentemente Kiko ya está fuera y no hay este juego. Ya no hay peligros. Efectivamente. Ya no hay peligros. Y donde no hay peligro y amor. No hay peligros. Ya. ¿Qué creéis que pasaría si siguieran juntos en la casa? ¿Acabaría viendo tomate? Yo te digo que sí. No sé, pregúntale al maestro Joao. Yo te digo que sin duda habría tomate. Y mira, ella se haría un poquito más de rogar, pero a él se le veía, vamos, como un loco. Él estaba totalmente... Pero bueno, incluso... yo creo que él estaba jugando, ¿eh? Ella no, ella estaba un poco empezando a engancharse. ¿Tú crees que, que él lo hacía así un poco por dar juego? Sí, él es todo por la fama. Bueno, pero yo creo que le gustaba. Y ella está muy, muy, muy nueva para todo este mundo. Y el otro lleva muchos años. Además, en una de las familias más importantes donde ha vivido... Es muy nueva, muy nueva. Es muy nueva, sí, sí, sí. Y el otro... Y el otro es un perro viejo. Es un perro viejo. Sí, el otro es un perro viejo. Que tiene carrera. Ya aprendió muchísimo además en la isla y ya venía con algunos... Efectivamente. ¿Verdad? Ya venía con algunas cosas... O sea, con unos dardos... Claro. Sí, sí, sí. Oye, ¿y qué me contáis de Eugenia Martínez de Irujo que ha estado aquí? Hemos estado hablando de ella, de sus modelitos aquí en la gala de los premios gallegos del año, que yo creo que fue una de las grandes sorpresas. ¿Eh? Pues sí, la verdad. Sorpresa. Inesperadamente. Sorpresa. Vamos, por lo menos nosotros no nos la esperábamos. No. Eso sabía. Es una amiga, ¿eh? Venir a ver a tu amigo a los premios. Sí, porque me dijeron que además después se iban a los cañones del SIL al día siguiente y tal, con... Todos juntos, que tenían unas excursioncitas así varios días. Es otra familia que nunca nos deja sin noticias. No. Siempre nos regala algo. Su hermano y sus operaciones de oclusión intestinal. ¿Cuántas van? ¿Las 7? El pobre no. Va muchísimo. Pobre, por favor, pobre. Pero claro, habiendo sacado... Y Eugenia muy salada, ¿no? Sacó un libro tan fuerte, que al final le dio dolor de estómago hasta él. Y claro, esto es lo que pasa cuando escribes algo y te quedas ahí... Con toda la emoción que te da ardor. Y entonces, oclusión. Mira, y no nos podemos ir ya lo último para acabar sin hablar de Tamara Falcó, porque, hombre, claro, pertenece a la... A la dinastía, a la diría dinastía yo, del corazón. Del corazón por excelencia. Eso sí que es una... Que está en Masterchef, está dando mucho juego. Y está cocinando, ¿no? Genial. Como nos hizo ahí el huevo poché, que le dio así las vueltecitas así. Le dio yo la... entiendo lo que dice siempre la Presley, que cuando Tamara hizo ese amago de independizarse, que se fue 2 días o una mañana... Y que dijo que la echa mucho de menos cuando Tamara no está, porque es la alegría de la casa y es que siempre está de buen humor, es verdad, porque digan lo que le digan ellas, siempre está así, pues tienes razón. Es gracioso, lo intentaré corregir. Y el otro día comentó que lo bueno que tenía ser católico, bueno, una de las cosas buenas que tiene es que puedes matar una araña o un bicho sin problema ninguno porque sabes que no está reencarnado ni tu abuelo, ni tu tío, ni una persona. Claro. Y entonces, esta gente que cree en la reencarnación y que no pueden matar bichos, yo cojo una zapatilla, mato una araña y me quedo tan contento porque no es nadie en mi familia. Es que ya estamos en un momento de la historia genial. Que nos da clase de religión. Es genial. Es genial. Y además mi apuesta y mi quiniela es que va a ganar Masterchef. Yo... Tú quieres ver a la Presley en el balconcillo, yo ¿no? tengo esa apuesta porque yo no... Yo, mira, creo que para Televisión Española no hay nada mejor que ver allí, en ese balconcillo, a Isabel, Vargas Llosa, la doña, Esther Doña, el Marqués de Griñón, y todos los hermanos. Dos animados. Con ver a Julio José ya tienes bastante. Y todos los hermanos Presley allí aplaudiendo. A ver quién va. Pero hay que poner sillas. En eso puede venir tío Julio, que ahora... Si va la familia a cocinar, que a veces hacen una prueba, no queman con los familiares. Bueno, va Julio José. A la prueba está va Julio José. Pero al final tienes que llevar a 3 personas. Ramona. Hombre, va Ramona y la hija de Ramona.
y que sepáis que yo como ella, que dice que si se queda para vestir santos, los viste de la Croix y en paz. Exacto, sí, genial. Me encanta. Y esta semana la boda de Rafa Nadal, que también yo creo que va a dar mucho de sí y que podemos comentar la próxima semana. Sí. Hombre, la próxima semana hombre, pues sí, lo más importante va a ser el encuentro de las reinas, la Emérita y la Leti. La Leti está por a ver, Emérita Sofía, queremos ver cómo va. Yo no me voy, vamos a comer bueno, todo, va, todo el corazón para saber sí. cómo va vestida. Yo quiero saber quiero si saber van a salir todo, a bailar todo. Juntos los Reyes Emérita. Seguro. Mira, en Italia se suele hacer el trenín este. Sí, la conga. Yo me imagino una conga, ¿sabes? Con la reina de primera. Hombre, eso pasa en todas las bodas. Yo creo que va a ser una boda muy divertida, ya sabes. Muy la conga, vamos. Y vivan los novios y tal, yo no hay clases para eso. Bueno, pues la próxima semana veremos cómo va vestida Siska-Mary. Mary. Mi Mary. Y si hacen conga y a ver quién se anima a bailar. Nosotros nos vamos ya en la próxima semana, veremos todos esos temas.